Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición del miércoles de A la Mañana Noticias. Aquí estamos comenzando nuestro encuentro de cada jornada y como siempre vamos a intentar acompañarlos con los temas más importantes arrancando la mitad de semana. Un día raro por dos cuestiones. Primero por lo climatológico, porque está caluroso, está pesado, está plagado de humedad verdaderamente. Una mañana llamativa al menos por las temperaturas y las formas que tiene respecto de la época del año en la que estamos. Y por el otro lado, porque hay mucha gente que hoy ha podido quedarse a dormir, fundamentalmente aquellos que habitualmente llevan a sus hijos a la actividad escolar. Hoy no hay clases, por lo cual tienen la posibilidad de dormir un rato más, y a esto se le suma que vendrán dos días de actividad, después vendrá un fin de semana largo con lunes incluido, martes y miércoles clases, jueves y viernes, sábado y domingo de vuelta sin clases, después ya están abriendo las puertas literalmente para las vacaciones de invierno. Bueno, digamos que se restan varios días para el desarrollo de la actividad educativa. De todas maneras, la gente lo mismo, tiene que salir, tiene que ir a trabajar, aquellos que lo hacen habitualmente o a realizar cualquier tipo de actividad, y aquellos que están tirados en la cama, durmiendo o al menos haciendo un poco de pereza con el tele prendido, les decimos que está lindo, que está agradable la temperatura, que hay muchísima humedad en el mundo exterior, pero que, bueno, no queda otra más que poner primera y comenzar. Tendremos varios temas en nuestro programa del día de hoy. Uno de ellos nos va a permitir hablar con el abogado del joven que conducía el vehículo siniestrado en la autopista Córdoba-Carlos Paz el sábado por la mañana. Recordemos que el conductor del auto permanece detenido, de acuerdo a la orden impartida por la fiscal Jorgelina Gómez, en torno a la muerte del joven que acompañaba en la parte delantera del vehículo y que murió en forma instantánea después de, según las informaciones que se conocen, haber sido despedido por el auto en el momento en el que se producía el impacto. Vamos a hablar con el abogado a ver qué nos puede decir respecto de esto, si su cliente estaba alcoholizado, cuál había sido el cronograma y la rutina de ellos. Lo que en las primeras declaraciones ayer se podía leer del abogado es que los chicos salían de Carlos Paz. O sea, han pasado por el control de la caminera a la salida de Carlos Paz. Y este es un dato que comienza a poner nuevamente en discusión la efectividad de esos controles. ¿Puede pasar a alguien? Y puede pasar. Pero lo ideal sería que en determinados horarios, ante la presencia de cinco jóvenes, sábado por la madrugada, haya un esfuerzo extra para controlar, ¿no? Porque si eso lo paraban y le hacían el control de alcohol, ese auto no seguía camino. Pero bueno, desgraciadamente no ocurrió así y todo terminó en una verdadera tragedia. En un ratito hablamos con el abogado para ver qué nos puede decir respecto de este tema y por supuesto mucho más que estaremos desarrollando junto a todos ustedes en esta mañana del día miércoles. Hola Lore, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pablo, hola a todos, muy buenos días, muy buen miércoles. Bueno, ¿qué será? ¿Jornadas institucionales? No me supo decir usted exactamente. Sinceramente no lo tengo presente. Claro. Va a tener que mandar un mensajito ahí a alguna de sus amistades. Sí, tal cual. Para preguntar. Bueno, ya mandaré algún mensaje o ustedes nos pueden comentar un poco cuál es la actividad institucional que se está llevando a cabo en las escuelas. Yo entiendo que debe ser algo por el estilo, por lo cual se impide obviamente la normal educación, ¿no es cierto? La asistencia de los chicos puntualmente al aula. Y hablando de esto, el proyecto de Axel Kicillof, que viene haciendo mucho rum-rum de Axel y toda su gente, estamos hablando del gobernador de Buenos Aires, con respecto a modificar las formas de enseñar o la dinámica de la escuela, la no repitencia, se habla en algunos casos, habrá que estudiar muy bien de qué se trata este proyecto, porque a primera vista la oposición salió a decir que era una manera muy cómoda de hacerlos pasar a los chicos de curso sin saber nada, sin tener comprensión lectora, sin tener las capacidades cognitivas básicas como para enfrentar el mundo, la vida, y más aún acceder, por ejemplo, a un ciclo universitario o terciario. ¿Será tan así? Y por otra parte, si este sistema es tan innovador, ¿tendrá ya también previsto
todo ese otro grupo humano que va a servir de contención para que el chico finalmente pueda terminar la escolaridad básica? Bueno, dejamos la pregunta planteada y en un ratito intentaremos buscar su respuesta. Hola Mauri, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, hola Lore, buen día para todos. Buena mañana, buena jornada para aquellos que ya están de pie, que ya han arrancado su día. Está menos claritos que otros días, o sea, parece más invierno. Bueno, estamos ¿todavía no entramos en invierno? No, todavía no. ¿En 12? Según el almanaque, no. Según Adorni, sí. Claro. Según Adorni, no solamente que entramos, sino que somos el peor invierno de los últimos 44 años. ¿Qué nivel de investigación científica? Más allá de que técnicamente no estamos en invierno, las temperaturas también, como que se ha adelantado de alguna manera el invierno. Tuvimos semanas de mucho frío. Pero hoy no lo es, hoy no es un día frío, todo lo contrario, un día que está a esta hora húmedo, ideal para las plantas, que va a salir el sol dentro de un ratito y un poquito de viento norte, así que evite el mal humor, evite que el viento norte le influya en sus emociones en el día de hoy. Hoy nosotros vamos a meternos, como siempre a esta altura de la semana, con algunas novedades. Hoy es miércoles, así que vamos a contarles de algunos eventos que se vienen para el fin de semana. Vamos a estar, en este caso, con un gran evento, un gran show de una banda que le vamos a estar recomendando, que alguno por ahí la conoce y que llega a Córdoba este día sábado. Conjuntamente con eso, también le vamos a contar de otras novedades y otros grupos que van a estar llegando a Córdoba, pero que se confirmaron esta semana. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de las novedades del mundo del espectáculo, porque siempre y cada día dejan tela para cortar. Y por supuesto ya de a poquito nos vamos a meter en el ámbito del fútbol porque tenemos mucha ansiedad por la Copa América, pero hoy arranca una nueva fecha del campeonato, la última fecha del campeonato antes del parate. Así que bueno, tenemos varios temas para desenredar, desentramar dentro de un ratito, de aquí hasta las 10, cuando hablemos de temas del arte, la cultura, el espectáculo y por supuesto el deporte a nivel local, nacional e internacional. Bueno, verán que tenemos mucho, vamos a hablar de las expectativas para este fin de semana largo que se viene, dos fines de semana, ¿no? Uno de 3 días y el otro de 4 días con martes y miércoles de sándwich, para llamarlo de alguna manera. ¿Hay reservas? ¿Hay consultas? ¿Hay expectativa de que pueda funcionar? Recordando que el otro fin de semana, no este que estamos cerca, el otro, tiene el viernes como feriado puente con destinos turísticos, ¿sí? El día 21. ¿Habrá plata para que la gente venga a Carlos Paz? Bueno, vamos a preguntar eso y también vamos a hablar del tema vinculado a la seguridad vial, de alguna manera enlazado con lo que le contaba en el comienzo del programa, la conducción peligrosa, el alcohol, otra vez como protagonista en esto. Ayer hubo un accidente también en El Redentor y Miguel Cané, entre dos vehículos, un impacto que debe haber sido fuerte por lo que como consecuencia ha traído, porque una de las personas conducidas sufrió un traumatismo y debió ser trasladado al hospital. Bueno, cuestiones puntuales que en definitiva nos obligan a replantearnos cómo estamos conduciendo y cómo nos estamos manejando en la calle. Mucho para esta edición que, como siempre, vamos a comenzar abriéndole la ventana a los datos del tiempo. ¿Qué nos está dando, qué nos está ofreciendo, qué nos está mostrando la mañana del día miércoles? Le decíamos, oscura todavía sobre la ciudad de Villa Carlos Paz, con un poco de viento norte que anda dando vueltas, con altas temperaturas y con muchísima humedad. Si usted ve las veredas mojadas, la calle mojada, bueno, es puntualmente porque hay mucha humedad. ¡Qué buena toma hoy! Y este es Carlos Paz, hace apenas unos instantes nada más, ¿Sí? ¿Es Villa Suiza o no? Playa Esmeralda, exactamente. ¿Fue usted, Giachero? Sí, señor, antes de venir para acá. Qué buen pub. No, por supuesto, le agradecemos a nuestro querido amigo Luis Tórtolo, que ya anda con la cámara dando vueltas en la ciudad y que nos muestra estas imágenes que nos permiten regocijar la vista, ¿no? Para arrancar el día. Bien, lindo de formación situada, me dicen lo del cole, Bien. Mire esa. Eso lo vamos a leer. ¿No?
Qué artístico. Lindo, qué lindo. Las quiero, Luisito. Sí. Acá, bueno, él me va a etiquetar. Después se las regalo, señora, si quiere. En nombre de Luis. ¿Quién sale de la casa, Luisito? No, él no duerme. Él no duerme, digamos. Duerme afuera. Él no duerme. Anoche entra el perro y queda él afuera. Sí. Lo mandaron a dormir a Playa Esmeralda con el auto, entonces sí. Dice, bueno, vamos a hacer las imágenes. Bueno, a ver, Mauri, vos que sos conocedor de sitios. No es por nada, ¿no? Pero me parece que ese era un dato. El tercero en discordia está ahí, Chacho, dice, no, Luisito se va temprano, vuelve tarde. Mirá qué linda imagen, ¿eh? Qué amanecer impresionante, ¿eh? Los colores. Qué colores, sí, sobre la ciudad. Bonitos. Una mañana espléndida, ¿eh? Hace mucho que no veo las luces del puente. Están más apagadas a la mañana ahora. No sé si a la noche, porque yo generalmente noche lo paso. No. Pero a la mañana están apagadas. Hace mucho que no las veo. Y bueno, y qué lástima, pues justo porque justo apareció ese puente. Gente paseando ahí a la mañana. Pescando, me parece. Pescando, ¿no? Sí, claro. Pescando. O sea, sí, pescando, sí. Eso sí. Es un pejerrey radioactivo, te cuento. Claro, exacto. Lo que sale de ahí. Sí, imagínate, lo tira a la olla y empieza a hacer chispa. Frisa solo, se fríe solo. Exacto. Sí. Bueno. Un heladero también sacarle de adentro, un sillón, sí, de living, un colchón. Un buen detalle para tener en cuenta en esta parte del año que tiene un buen nivel el lago. Sí. Sí, hay mucha habitual gente por ahí. También. Sí, pero estamos en junio. Están pescando, mira, todos sí, mucha gente pescando. Sí, sí, sí. Sí, pescadores, gente para comer, necesitada. No, por gusto me parece ser esto. Y después imagino que lo devuelven. Ah, mucha gente entonces con tiempo libre. Sí, sí, sí. Es muy terapéutico, muy terapéutico. Sí, bueno, pero yo me lo imagino. Ahí está, mira. Ah, un fin de semana. No, y si saca algo de esa manera, más rústico que eso, no hay. Claro, bien precario, bien de la prehistoria. Sí, para sí, falta bueno, la danza, con una bueno, danza. Ahí está. Gracias, Luis, querido, por las imágenes que nos han pintado la mañana en Carlos Paz. Los datos del tiempo, señora, a ver, ¿qué nos dicen los números? 12 grados centígrados, sí. A esta hora en Villa Carlos Paz, la máxima prevista para hoy alcanzará los 26 grados, 28 para mañana. Sube el pico para mañana, sentimos que nos morimos y baja 20 el viernes. Bien. Igual va a estar lindo el fin de semana. Claro, son días para salir de raje, ¿viste, gorda? Prepara todo que nos vamos. Sí. Antes era así. Yo me voy a San Luis. Ahí está, gordo. Claro. Y pero antes pasa por Tucumán, me imagino, para buscar el premio. No. Ven medio incómodo ahí de pasar por Tucumán antes de ir a San no Luis. No le toca a Tucumán este fin de semana. Toca San Luis. Otra que playa Pirelli. Claro. Bueno. No. Me voy a San Luis, no sabía que en San Luis hay un salar. Uh-huh. Hay termas en San Luis. Sí, eso sí. Y también hay un parque nacional muy lindo, muy lindo. Así que me voy a pasar el fin de semana de 3 días con el grupo a San Luis, que es lindo. Es cerca, aparte. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, sí. Sí. Bueno, ahí están los datos del tiempo. A ver qué nos dice el proyecto Mateo también para esta mañana. Las temperaturas en Carlos Paz y alrededores, mirá lo alto que están, ¿eh? 12.3 en San Antonio, 17 grados en Playas de Oro, 19.7 en La Quinta, temperaturas de pleno verano. 19.8 en la municipalidad, 18.3 en Barrio José Muñoz, en Barrio Sol y Lago, 17.6, Costa Azul, 19.9. Sí, 18.9, sí, perdón. 18.9. Y con cielo despejado. Está amaneciendo en la ciudad, pero tenemos temperaturas elevadísimas para comenzar este día miércoles. Allí están los datos del tiempo del comienzo de la mañana. 3541-374-406, 374-406 es la línea abierta de contacto con nuestros televidentes vía WhatsApp. Mientras tanto, es momento de comenzar a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos que podemos repasar en los portales de Internet. ICANA, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Y comenzamos esta recorrida con los portales locales. Esto dice Carlos Paz Vivo. Ya lo va a decir, ¿eh? Pero bueno, se vienen dos fines de semana largos al hilo. ¿Hay reservas? Es la pregunta que nos hacemos y también se hace el portal de Carlos Paz Vivo. Y seguimos con más títulos de Carlos Paz Vivo. Nuevo récord a cuánto subió el dólar blue este martes en Carlos Paz. Y se conocieron los fundamentos de la condena a Carmona. No dudó el matar, dice el resumen de la sentencia. Seguimos ahora con el diario de Carlos Paz, este título que vamos a ampliar en un ratito. Detuvieron a un acosador en pleno centro de Carlos Paz.
Una mujer que se dio cuenta de la situación simuló conocerla y la socorrió. Hoy comienza el debate en Ley Bases. Dos senadores de Santa Cruz pidieron no dar quórum en la jornada de hoy. Veremos qué pasa, cómo termina el debate y si se aprueba o no la Ley Bases. Seguimos con los títulos de los portales provinciales, en este caso La Nueva Mañana. Ahí te puedo acompañar. Con el quórum justo, bien, este miércoles el Senado debate la ley de bases y el paquete fiscal. La sesión comienza a las 10. Tras la baja de dos senadores santacruceños, hubo dudas sobre si podía darse el debate. Todo se tranquilizó para el gobierno cuando Martín Lustó confirmó que se sentará en su banca. De tener la luz verde de la Cámara Alta, ambos proyectos deberán regresar a la Cámara de Diputados. Y por otra parte, reactivación de la obra pública nacional, Martín Yarlora se reunió con Luis Caputo. Lo último, ley de bases, para sumar votos proponen como embajadora en la UNESCO a una senadora clave. Y seguimos ahora con el recorrido de los títulos en los principales portales. Final abierto en la votación para la ley bases que necesita a Milei, dice Bae Negocios. Volvieron a tensarse las negociaciones. Con Lustó, el oficialismo puede conseguir el número necesario para iniciar el debate. Vigilia frente al Congreso contra el tratamiento de las dos normas. Kicillof pidió que se restituyan los fondos a la provincia y Caputo confirmó que habrá un nuevo acuerdo con el FMI y descartó una devaluación. O sea, a pedir más plata, se ha dicho. Seguimos con el diario Clarín. El Senado define el futuro de una ley clave para el gobierno. Se prevé un quórum ajustado por la ley bases que intentan voltear los K. Caputo a la espera de los 800 millones de dólares y otro acuerdo con el Fondo Monetario. Caída mayor a la prevista para el Banco Mundial. La baja de la economía argentina será del 3,5. Antes había estimado un 2,8. La misa que se convirtió en un acto militante contra Milei, en un ratito lo vamos a repasar. Y el influencer polaco que escaló 27 pisos, perdón, sin ninguna protección ayer en Puerto Madero. Más títulos de los portales en esta mañana. Crónica, ley de bases, todo puede pasar. El oficialismo asegura tener los 37 senadores para comenzar el debate. En una jornada caliente, dos legisladores de Santa Cruz anticiparon que no darán quórum, pero Lustó confirmó su presencia y la sesión arrancaría con el número justo. Más títulos, vuelve al Xeneize, Medel, refuerzo de lujo para Boca. Riquelme cerró con el futbolista chileno que arregló su desvinculación del Vasco da Gama. Una familia porteña necesitó 1.300.000 pesos para ser de clase media en Ciudad de Buenos Aires. Horror en Lanús, mató a su hermano por la herencia de una casa. El agresor disparó 10 tiros y 4 impactaron en la víctima. Luego intentó suicidarse. Seguimos con más Diario Popular. El Senado define en debate clave la ley de bases. Con los números justos para el quórum, la Cámara Alta iniciará a las 10 la sesión y el debate de la ley bases y el paquete fiscal, ambos megas proyectos promovidos por la Casa Rosada. Otro título, un influencer polaco trepó edificio y fue detenido. El youtuber Marcin Banot, conocido por escalar grandes edificios, trepó 20 pisos de un rascacielos de 125 metros de altura hasta que fue rescatado por bomberos y luego arrestado. ¿Sí? En un ratito vemos el video. Y denunciaron a Carlos Perciavale y al marido por abuso sexual. Se trata de un joven uruguayo. Más títulos de esta mañana. El cronista, tensa vigilia financiera a la espera de un reñido final en el Senado por la ley bases. El riesgo país volvió a superar los 1.500 puntos con poca oferta exportadora. El central tuvo que vender 31 millones de dólares y el blue quedó cerca de los 1.300 pesos. Caputo busca dar señales positivas, avisó que llega la luz verde del FMI al desembolso y arranca la discusión del nuevo acuerdo. Más los distintos portales de esta mañana, a ver qué dice La Nación. Extrema tensión por la ley bases, virtual empate y final incierto en el Senado. Dos senadores de Santa Cruz que figuraban como indecisos dicen que no van a dar quórum. El hombre araña detenido a 112 metros de altura, ven ustedes allí.
Sube el Blue y Caputo busca fondos en el Fondo Monetario Internacional. Como decía mi abuela, turna así la burra al trigo, de vuelta al mismo lugar. Un juez federal contrató al hijo de un contador de un capo narco. Rosario, el joven, firmaba balances para el jefe del clan Alvarado. Más recorrida de esta mañana, el diario deportivo Olé. Huevón, 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 ¿sí? El chileno Medel va a ser el primer refuerzo de Riquelme en este mercado. A meses de cumplir los 37, se liberó del Vasco da Gama para llegar a un equipo al que no le sobran los centrales. Toca el cielo. En la despedida de Tocar, Independiente busca su primer triunfo en la Liga ante Banfield. Son los títulos más importantes del diario deportivo Olé. Y nos queda página 12, si yo mal no recuerdo. Sí, el último. Mi reino por un voto. Los senadores de Santa Cruz le pusieron aún más suspenso a la sesión convocada para tratar la ley bases. Dijeron que no darán quórum si no se consideran antes la reforma fiscal y la recomposición a los jubilados. Lustó aseguró que lo dará, aunque votará en contra. Y el gobierno ha puesto a los radicales para la aprobación en general, aunque nadie sabe qué pasará en la votación en particular. ¿Sí? Esos fueron los títulos que a esta altura de la mañana destacan los portales de internet y los diarios en sus portadas, como para comenzar informativamente hablando, repasando lo más importante de esta mañana del día miércoles. Vamos a dejar la actualidad y nos metemos en la historia con las efemérides del día. Maurín. Dale, por supuesto, nos metemos en el día 12, en el día 12 de junio. Viajamos al año 1929. Ahora sí, parecida a las de ayer, mire. Parecida. En Frankfurt nace Annelies Mary Frank. Mary Frank. Ana Frank. ¿Quién? Ana Frank. Ana Frank. Bueno, le erraron con Marie. No. Marie Frank. La niña que escribió. Annelies Mary Frank. Ese era el nombre de ella. Bien, y después su seudónimo era Ana Frank. Exacto. El diminutivo de Annelies. Ahí está. La niña que escribió un diario íntimo, sí, que relata el horror del nazismo, uh-huh, mientras estaba oculta con su familia en la casa de unos amigos en Ámsterdam. Ana Frank. Claro, yo vi la casa de Ana Frank. Tuve la oportunidad de verla. Es impresionante. Es impactante, ¿no? Sí. La casa en Ámsterdam. Sí. Pero estaban ocultos. Claro. Sí. Y el libro, te voy agregando, Mauri, de lo, sí, que me acuerdo, pero no sé si tuvieron la oportunidad de leer el libro. El libro es su agenda, su diario íntimo, donde ella cuenta desde la mirada de la niña, sí, todo lo que va viendo con toda su inocencia, porque no logra entender lo que está pasando, ¿no? Entonces esto de ocultarnos, de no hacer ruido, de apagar las luces, de cuidar quién viene, de esperar la comida. Unos alemanes son los que en definitiva los ayudan, porque son los que los esconden, claro, atrás de esa casa. Y bueno, y después todo termina de la peor forma. Bueno, ella murió en el campo de concentración nazi en el año 1945. O sea, si nació en el 29 y murió en el 45... Antes de cumplir los 16. Antes de los 16. Exacto. 1935 se firma en Buenos Aires el protocolo que pone fin a la guerra entre Bolivia y Paraguay por la posesión de la región del Chaco Boreal, el conflicto más importante en Sudamérica durante el siglo XX. Año 1964, el tribunal condena a cadena perpetua al abogado y activista contra el racismo Nelson Mandela y otros 8 acusados de sedición y espionaje. Mandela estuvo 27 años preso hasta que fue liberado y elegido presidente de Sudáfrica en el año 1994. Año 2002, Capicúa, un día como hoy, el goleador Gabriel Batistuta juega su último partido en la selección argentina. Fue en el 1-1 ante Suecia, que determinó la eliminación de Argentina en la primera ronda del Mundial de Corea-Japón 2002. Hoy, según Internet, le contamos el día de qué es, para que usted pueda saludar o simplemente pueda festejar. Hoy es el día de los adolescentes y jóvenes. Hoy es el día oficial, ¿eh? Igual es como el día del padre, que es todos los días, el día de la madre todos los días. Bueno, hoy es el día de las chismosas. Ah, mira vos. Así que hoy va a haber un montón de gente barriendo la vereda, ¿eh? Pueden barrer la vereda, sí, y pueden matar a la otra que no se levantó todavía. Hasta que venga, tienen tiempo. ¿De las vecinas chismosas? Claro.
Yo las tengo las dos, mía. Saludo a Olga y a la Fabi. ¿Sus vecinas son chismosas? Bueno, y a Franco. A Franco, que es el más chismoso de sí, todos. Sí, en realidad claro. Es el más... Claro, chismoso. La más chismosa sería Franco. Hoy es el Día de la Paz del Chaco. Bueno, con respecto al tema de la guerra entre Bolivia y Paraguay, ah, ahí eso está. Se celebra. Hoy es Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Algunos de los hechos. Y hoy tenemos que saludar a las personas que lleven este nombre. A ver. Los nacidos en el 12 de junio. Hoy tenemos que saludar a Onofre. Onofre. Marimón. Onofre Marimón, exactamente. Y después está el cantante de Los Manceros Santiagueños, Onofre Paz. Ah, claro, exacto. Bien. Estuve viendo que hay una localidad que se llama San Onofre San también. San Onofre, exacto. Así que bueno, demasiado usado ese nombre. Yo no conozco a nadie que se llame Onofre. Onofre no es de algún ricachón. No sé, pero digo, en los dos casos que estamos hablando con Pablo de los Onofre, son personas de edad avanzada. Sí. Mayor, sí. Marimón ya no está. Bueno, pero digo, si tuviera edad... Claro, sí. Caduco. En el caso de Onofre Paz, debe tener, no sé, 70 y algo, el cantante de los más o menos, sí, como así mínimo. Es un nombre para la gente más grande. Claro. Por ahí algún nombre se vuelve a utilizar, por ahí este Onofre... Este no. Este todavía no. Había Onofre y Honorios. También. Honorio. Honorio también es un nombre. Sí, me gusta más, tiene más personalidad, Onofre. Onofre. Onofre, bueno. Sí, más que Honorio puede ser. Yo a un Honorio conozco. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí. No vive acá. Ah. Pero Honorio Cejas. No Mira. Vive acá. Ay, pobre, todo junto. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Es como mucho, ¿no? Porque... Bueno. O sea... Sí. Bien, allí estaban los hechos importantes del 12 de junio, un día como hoy. Muy bien, allí está el repaso por la historia en esta mañana del día miércoles. Vamos a ampliar algunos de los títulos que repasamos recién en el desarrollo de los portales como para meternos un poquito más en la información y esto que titula en tapa el diario de Carlos Paz, detuvieron a un acosador en pleno centro de la ciudad. Lo leo si querés. Bueno, dele, señora. En la noche de este martes, personal policial del escuadrón motorizado Enduro aprehendió a un sujeto de 25 años en barrio Solaris de las Ensenadas de Villa Carlos Paz que acosaba a chicas de zona céntrica luego de que una joven diera aviso a la policía. La joven de 22 años fue socorrida por una empleada en pleno centro que había advertido el comportamiento del sujeto días atrás. La policía lo buscó con los datos aportados y fue detenido en pasaje del Carmen. La víctima contó al diario, venía caminando por Avenida Libertad y siento olor a marihuana. Había un grupo de chicos y pensé que eran ellos. Luego seguí caminando y seguía sintiendo el olor detrás. Había varias personas cerca caminando muy pegadas. Pensé que me querían robar, así que puse mi mochila al frente. Apresuré el paso y me di cuenta que un chico que venía atrás mío también lo hizo. Cuando me di cuenta que me seguía, llegué a la esquina 9 de Julio y General Paz y vi que se paró a charlar con alguien, me miró mal. En ese momento cruzó la calle y una chica de un local, al cual le agradezco porque notó la situación, ya que lo había visto días atrás, me agarró, me habló y me saludó como si me conociera, me dijo, te está siguiendo. Qué horrible esa situación, sí. Señores. Me quedé con ella y llamamos a la policía. En ese momento él se dio cuenta, dio varias vueltas, pasó varias veces por donde estábamos. Vino la policía, le dijimos por dónde se había ido y después nos avisaron que fue detenido. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Qué tremendo. Sí. No es la primera vez que suceden este tipo de situaciones. No, a estar obvio. Muy alertas. En Buenos Aires es muy frecuente, Pablo. Habitual, sí. Le ha pasado a mi hija. Y, o sea, este tipo de episodios se acercan, no sabes, aparte no sabes qué te van a hacer. Es desesperante. No sabes si te van a robar, sí, no sí. Sabes si tiene otra intención. Lo que sea es tremendamente malo. Incómodo. Totalmente. Bueno, afortunadamente terminó con la detención. Sí, sí, habrá que ver después cómo sigue la historia, ¿no? Exacto. Nos enteramos que días atrás había seguido a otras jóvenes en pleno centro. ¿Será de Carlos Paz este hombre? De Solar de las Ensenadas, ¿no dicen qué es? No decía. Claro, sí. El hombre que tenía domicilio en Solares de Ensenada. Ah, perteneciente, sí, a Solares de Ensenada. Lo tuvieron en el centro, pero es de allá. Exacto. Por eso te dije, viste que en el último periodo nos encontramos con muchos autóctonos. Antes vos decías, vienen sí. De afuera. No, los ahora tenemos adentro, o sea, están claro. En Carlos Paz. Absolutamente. 25 años de acá de Carlos Paz. De acá de Carlos Paz. Bueno. Así es. Bien, seguimos con otro título, esto que yo le decía, un conductor herido tras choque entre dos vehículos, el accidente fue entre un Renault 12 y un Renault Clio, justo pasé minutos después por el lugar, un conductor resultó herido tras un choque entre dos vehículos en la ciudad, el hecho se registró en el Redentor y Miguel Cané,
En el siniestro se vieron involucrados el R12 conducido por un hombre de 24 años y un Renault Clio conducido por un hombre de 45 años. Fue pasando el mediodía, cerca de las 2 de la tarde. A ver qué más amplía la información. En el lugar se hizo presente el servicio de emergencias y se diagnosticó al conductor del R12 con traumatismo de cráneo. Mirá vos cómo habrá sido el nivel del impacto, sí, ¿no? Sí. El automovilista fue trasladado al hospital para una mejor atención. Hay que decir que los autos fueron removidos, creo, por la grúa municipal. Al menos vi justo cuando cargaban el R12. El Clio eran las 5:30, 6 de la tarde y todavía estaba parado en el lugar. Justo, justo atrás de los abuelos. Claro. Hay que decir que como se... Mira, baja la foto, Samu. Como se da la mecánica del choque, sí, la prioridad de paso la tenía el Clio. Porque era la derecha. Venía por la derecha del R12. Sí. O sea, el R12 iba subiendo para la montaña, digamos, como siendo el remedio de escalada, y el Clio pretendía atravesar o doblar, no sé, uno sí, ya no, habrá que ver. De todas maneras, la prioridad absoluta de paso es el sí, que viene por la derecha. Igual si yo soy el Clio, dejo pasar el 12. Pero aparte, digo, en las esquinas hay que frenar. Claro, y más, y primero eso, y más cuando uno no tiene prioridad de paso. Este es el clásico de, yo vengo circulando, el Clio seguramente estaba casi detenido para poder girar hacia la derecha, aunque sea prioridad. Entonces acá es como, vio cuando uno la mire en la calle, como a ver quién tiene... Sí. Y bueno, terminaron los dos, que terminaron sin auto. El Clio quería doblar o quería seguir de largo, trepar ahí este... la calle Miguel Cane. No, está doblando como para el remedio. No, pero puede ser el golpe que lo haya acomodado para el otro lado. Ah, también. Porque terminó toda la esquina aquella del Clio destrozada. Encima el Clio es cartón, Pablo. Sí, sí. Y el R12 es duro. Este es un Renault Clio mío, me parece que es. De los Clio míos, 5 puertas. Ah, pensé que es suyo, pensé que era. No, 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 pero digo, estos son cartón, Pablo. Sí, sí. Y el R12 es... Y es fuerte. Es fuerte. Bueno, el chico que manejaba el R12, el de 24 años, es el que tiene traumatismo de cráneo. Uno imagina que no iba atado tampoco. También. Digo, me imagino, ¿no? Porque... Por el impacto. Por el impacto, ¿no? Claro, uh-huh, el golpe ha ido para adelante. Quizás él con su cuerpo haya impactado contra el vidrio o algún otro... Incluso, fíjate, si tienes un auto como más moderno con airbag, si no estás con el cinturón de seguridad, te puede quebrar la nariz, te puede perjudicar, ¿no? Bueno. Es un peligro de cualquier manera. Hay que frenar en las esquinas. Sí. Pablo, están manejando como locos. Muy eso. Yo no sé si vos te venís a la mañana, pero siempre hay una o dos situaciones como medias complejas, se pasan de carril o manejan a mucha velocidad. Es tremenda la mañana. Las motos que se te cruzan, por Dios, hay un punto ciego donde no las ves y de repente las tenés al costado. Sí. Tal cual. Ahí en un ratito vamos a hablar con la gente de concientizar para prevenir sobre este tema. A ver, más títulos, el otro que se ve en todos los portales y que hemos repasado, el Senado sesionará hoy para cambiar la ley bases y el paquete fiscal, será desde las 10, Lustó garantizó el quórum, fue luego de que los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano anunciaron que no estarán en sus bancas, lo que hacía peligrar el debate. Si faltaba parte Lustó, no había posibilidad de comenzar el debate. Bueno, Lustó garantizó que va a estar en la sesión como corresponde, y que vote en contra. Que no le guste, vote en contra, pero tiene que estar en el Senado, para eso le pagamos el sueldo. Y bueno, pero eso está bien. Y empiezan ya la compra de políticos, ¿no? Sí, la senadora Krexel, ¿no? Krexel, puntualmente, Lucila Krexel, embajadora de la Argentina en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sería promovida. No, ya mandaron el pliego. Ya ayer entró el pliego. Ya, pero que ya está. Del nombrar, sí, sí. Ya está nombrada. Sí. Va a ser nombrada. Va con la aprobación del Claro, sí, 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 tal cual. Pero la van a nombrar. $15,000 va a ganar. Bueno. Mira si no va a levantar la mano para votar la ley base. ¿Sabes cuál es el problema, aparte de los $15,000? Ponele que está todo bien. La prostitución política. Bueno, primero la prostitución política. Segundo, Que son cargos negociables y no por capacidad. ¿Cuánta gente estudia, se prepara para un puesto de tal magnitud, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y se lo estamos dando a personas que muy probablemente no tengan ese currículum, esa trayectoria, y nos puedan representar de la forma que uno quiere, simplemente por una prostitución política? Bueno, mira lo
la canciller argentina. Bueno, fíjate. Digo, más desastroso que eso no se encuentra. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cuáles eran los méritos de Mondino para ocupar ese y bueno, ese ministerio? Haber puesto plata para la campaña de Milei, habrá sido. Hija de los fundadores del Banco Roela. Claro, dueña del banco, pero es dueña de un banco. Pero sí. Pero bueno, pero a eso voy, ¿no? Esta Argentina que sigue licuando las capacidades profesionales de tantísima gente capaz que podría ocupar esos puestos, ¿no? Y honrar al país. Debería ser así. Debería estar capacitado y tener la preparación para eso. Y no arreglar... Y no negociar por un voto. Por un voto mandás a alguien. $15,000 por cuántos años, por mes. Pero está bien, pero más allá de la plata. Bueno. Porque si vos estudiaste y estás capacitado... Sí. Yo te los pago, está Pablo. Tenemos que tener buenos sueldos los profesionales. Seguro que sí, pero para eso debería haber un concurso. Es decir, pero vamos más a vale, los 10 totalmente. Mejores, vamos a después tal cual. Limpiar hasta bueno, que quede uno. Y la secretaria de gobierno, ahí te das cuenta que cada vez ocupa más bueno. cargos y vos decís también, veamos un poco la meritocracia, ¿no? Sí, son males que no son propios o no han nacido con esta gestión de gobierno. No, son de todo. Que arrastran desde antes. Si no, todo... Anelco, si no te acordás, claro. El Diputrucho y así, hay historia para... Claro. Lo único que este gobierno se adjudica que ellos vienen a estar en contra. A no hacer eso. Claro. A no hacer eso. Pero y es bueno. Lo primero que hace. Pero bueno. Y lo último, a ver... esto es lindo para todos. El a dólar ver, blue pegó otro salto, Caputo negó depreciación del peso. Bueno, fue otro día complicado para los mercados, la divisa superó los 1.300 pesos en los casos de los financieros. El Banco Central volvió a vender reservas, ¿sí? En otra jornada tensa en la que el ministro de Economía debió salir a negar una nueva devaluación, el blue tocó los 1.300 pesos, finalmente cerró a 1.295 para la venta. El central debió vender reservas por tercera rueda consecutiva al terminar su intervención en el mercado de cambios con un saldo negativo de $31 millones. Bueno, esto... Entre otras cosas, no lo leemos por gusto porque querramos comprar dólares blue ni nada que se le parezca, al menos en mi caso, sino porque esto es generalmente lo que después se traslada a precios, ¿no? Cuando usted va o vamos a hacer las compras, no, pero el dólar aumentó, el dólar oficial, no, pero el dólar aumentó, es el dólar blue. Y cuando los gobiernos te dicen, ya está todo el precio del dólar blue, bueno, si está todo el precio del dólar blue, con estos aumentos habrán aumentado las cosas. Ojalá que no, verdaderamente. Esos han sido los títulos de esta mañana, ampliados en los portales de Internet. Seguimos con más. Lore, ¿qué tenemos? Bueno, la pregunta que se hace Carlos Paz Vivo y que seguramente nosotros la vamos a recorrer a partir de mañana, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar con este fin de semana largo, Paulo? Porque la verdad es que a muchos los ha sorprendido no tener tanta convocatoria, por lo menos en este fin de semana. Uh-huh. Para muchos la cosa verdaderamente empieza a partir de la semana que viene, que puede llegar a ser muy buena, por la cantidad de días que tiene el feriado, ¿no? Pero mientras tanto hay mucha cautela, y no solamente que no hay tantas reservas, de todos modos esto lo vamos a confirmar con las asociaciones y organizaciones pertinentes, pero bueno, yo te digo lo que el rum rum de hablar con dos o tres personas empresarias que me van dando su opinión. No es tan fuerte. Hay también una incertidumbre respecto de los precios, Paulo. Sí. Por esto mismo que nosotros venimos hablando hace rato. No hay claridad de cuánto vas a terminar pagando la luz, el gas. Entonces, si ofreces una piscina climatizada, ¿cuánto sale la estadía? Claro, los costos. Porque el cálculo de costos es a ciegas. Ya ni siquiera te estoy hablando de la comida. ¿Te acordás que en otro momento se decía tenemos que comprar alimentos, dejarlos en el freezer? Muchos empresarios lo que hacen, compran carne, guardan en el freezer, se aprovisionan para poder, sobre todo, bueno, imagínate una estudiantina lo que es, ¿no? Que la vendés 2 años atrás. Bueno, obviamente que esa plata la haces circular, lo que te van pagando, todo lo que quieras, pero el tema es la imprevisión, no saber qué cobrar puntualmente, porque no vas a saber qué pagar cuando te llegue la boleta del agua, cuando te llegue la boleta del gas, cuando te llegue la boleta de la luz. Entonces, un servicio complejo, hay hoteles que han bajado su categoría, también eso me han comentado, en el sentido de que si antes ofrecían un servicio de piscina climatizada, bueno, directamente este año no hay.
Bien. Empezarán a hacer, a ofrecer ese servicio, ponerle en agosto, en septiembre, cuando el clima acompaña una climatización mucho más laxa. Claro. Entonces le tiras un poquito, calentás, sí, no sostenés. Hace falta calentarlo tanto, digamos. Tal, ¿no? Te cual. Al máximo en la tal cocina, cual. Digamos. Bueno, ¿quién habló? En este caso, en Carlos Paz Vivo, Rodrigo Serna. Ya venía hablando Rodrigo Serna. Y dice, la gente va a optar por uno y tenemos consultas por el segundo fin de semana largo. La esperanza es traer un turismo de familia, que va a ser de 3 días, acorde a la situación económica. Eduardo Giordano sostuvo que todos los ojos están puestos en el segundo fin de semana, ¿ves? Bien. Y acotó que la idea es llegar, escucha bien esto también, a promedios que van a superar el 80%. Para el segundo fin de semana. Sí, eso sí. Puede ser, puede ser. Sí, sí, puede ser. Bueno, esta es la expectativa. Hay gente que dice, ustedes dicen 80, nosotros todavía nada. Acá también va a jugar mucho el hotel categorizado y el hotel no categorizado, porque el hotel categorizado compite en precios con el no categorizado. Obvio. El no categorizado no puede ir más abajo, pero siempre el que tiene margen es el categorizado. Siempre. Sí, pero hay un piso, Pablo. ¿En la que estamos? Hay gente que está vendiendo a 14 mil pesos la estadía. Bueno, ahí está eso hoy. El que en la situación que estamos, actual, económica, yo creo que la gente primero se quiere asegurar alquilar la casa. Y después, a medida que tenga más reserva, que tenga más pedidos, ahí empieza como a acomodar el precio y bueno, al mejor postor. Pero hoy, si alguien viene y te alquila, no sé, 8 días, lo alquilas al sí, precio que sea. Está bien, pero vamos a un hotel, porque vos estás hablando de una casa, ahí ya el hotelero te diría, claro, Mauri, tienen margen porque es un alojamiento informal. Bueno, y los hoteles también. Pero la estructura de costo, está bien, pero tenés una estructura de costo. Sí, bueno, pero. O sea, vos tenés un empleado, tenés un conserje. No puede. Entiendo toda la situación de los hoteles, pero en Carlos Paz, el 80% de las casas no seamos. ¿Pero por 3 días inocentes? ¿Te vas a una casa o te vas a un hotel? Yo me iría a un hotel por 3 días. Y depende de la cantidad que sean también. Turismo, y turismo para todo, pero digo, el 80% de la gente de Carlos Paz que vive en Carlos Paz alquila su casa. ¿En sí, estos momentos? Hoy sí. Hoy la competencia. O sea, no vamos a negar eso. No, la competencia del hotelero es atroz porque la gente está buscando un mango por donde sea. Sí. Y si eso implica dormir en una carpa para alquilar tu casa 3 días, lo van a hacer. Sí. Y sobre todo si el hotel va a bajar el confort. Entonces, entre un hotel que tiene pileta climatizada, pero no te la tiene habilitada, que tiene un desayuno, pero ahora solamente es café con criollo, bueno, me voy a una casa. Sí. Es que ese es el otro tema, que la ventaja que tiene la casa es que, o el departamento, es que vos te cocinas ahí, comes ahí, el hotel te obliga forzosamente a tener que ir a un restaurante. En algunos casos, también los hoteles están entendiendo la nueva dinámica y han agregado algunos, te ponen parrillas, plato, todo, claro, para que vos puedas hacer, digamos. El punto es, estamos, esto para cerrar la idea, pero mira qué lindo debate este, ¿no? Porque nosotros nos queremos encauzar como ciudad a destino internacional. Sí. Bueno, no estamos haciendo las cosas en la crisis para ser un destino internacional. ¿Nos da el cuero para ser un destino internacional? Bueno, es que en algún momento va a haber que hacer el cambio en ese sentido. Pero cuidado también en esto, Lore. Los destinos internacionales, aún los más excelsos, para poderles llamar de alguna manera, también tienen un tipo de hospedaje, de gastronomía, que no es para un turismo extremadamente pudiente. Digo, quienes hemos tenido la oportunidad de ir alguna vez al exterior, hemos ido a lugares donde vos decís, está lo top de lo top de lo top, pero también existen hasta los hostels. Sí. Digo, vos vas a París, y existe desde el hotel 5 estrellas que te sale una fortuna hasta los hostels para los que van transitando. Te lo entiendo. Hay de todo. Para que venga el top de lo top de lo top, también tiene que tener como su circuito exclusivo, ¿no? No sé. Es que quizás falte más infraestructura en eso, en lo top, que en lo otro. Ajá. Bueno, es un debate lindo, me parece, quizás, como para empezar a pensar. Pero digo, el que viene así y dice voy a pagar porque quiero algo bueno, también está buscando un circuito, ¿no? Distinto. También tenemos. No masivo. Hay un montón de turismo. Está el otro turismo, el de el tipo de campo, que compró departamentos en Pozo, haciendo una inversión y capaz que se compró 10. Y los tiene aquí en Carlos Paz porque es su inversión. Entonces los ponen en un inmobiliario y los terminan alquilando súper barato porque si los alquilan o no, da lo mismo. Uh-huh.
Después está el que alquila su casa, la casa de la suegra, se meten todos, por 8 días se meten en la casa de la suegra, del hermano, de cualquiera, y están el otro sistema, está el Airbnb también, sí, están los hostels, que cada vez son más en Carlos Paz, los hoteles de menor categoría, que por allí también se toman un recreíto y bueno, meten gente, y después recién vienen los hoteles. Es un poco una competencia desleal para ese tipo de hoteles que tributan tanto, que cada vez tributan menos, pero que tributan un montón. Obviamente. Bueno, es un tema interesante. Vamos a hablar con Carolina Sacilotto en un rato, a ver si ella nos puede también aclarar un poco esta cuestión. Por otro lado, me están diciendo, y le aprovecho para enviarle un saludo y un abrazo grande a Lanchita Vicio, que lo del choque, especialista en auto, el hombre, así que... Él dice lo vi que, ayer al señor. Él dice que es un choque para VAR. Porque el R2 está pasando y el que el golpe es a ver, lo discutible. Voy a leer, discutible. A ver qué dice. Sí. Yo tenía ¿Es experto en auto o en choques? Bueno, en las dos cosas. Yo tenía entendido que siempre la prioridad es de la derecha. Pero bueno, no lo voy a discutir porque sabe mucho más que yo. Él dice, es para VAR, el Clio le pega en el medio. Quiere decir que el 12 ya estaba pasando. No, le pegó el 12 al Clio. Para mí le pega el 12 al Clio. El 12 al Clio, parece que al revés porque cómo quedaron ahí. Pero el 12 le pegó al Clio. A ver dónde está la foto. El tema es, la pregunta es, ¿tiene prioridad el Clio por usar la derecha, por ser la derecha del Renault 12, o tiene el Renault 12 por ir circulando por una de las avenidas principales con referencia a la otra? No, tiene prioridad siempre la derecha. Listo. Entonces tiene... Aún con avenida principal, ¿no? No, con avenida principal no, pero esa no es avenida principal. ¿Cuál era esa? No sé. El Redentor. Ahí está, mira. Redentor. A ver, para. No, principal no tiene nada. No. Ahí. Y me parece que el Clio la pifia. Sí. ¿El Clio la pifia, decís vos? Para mí el Clio tenía prioridad de paso. No, para mí no. Sí, porque viene por la derecha. Sí, a mí para mí sí. Viene por para la derecha. Para mí no, porque quiso doblar o algo así. O subir o doblar. De todas maneras, el que viene subiendo para la montaña es el 12, o sea, tiene a su derecha. Sí, pero el 12 ya está casi en el final de la calle. Bueno, claro. Esto es lo que dice Lancha. Claro, yo que también. El 12 está pasando ya. Sí, por eso te digo. Por eso él dice. A mí me parece que tiene prioridad. Vos sabés que hay tipos que cruzan la calle y aceleran. Exacto. A mí me parece que tiene prioridad el Clio técnicamente. El seguro va a venir el perito a decir. No, yo le doy la razón a Lancha. Para mí es el Clio el que está mal. Uno que tiene la posibilidad de manejar, el Clio en mala leche. ¿Por qué? Porque el 12 viene en primera. Porque lo revió. Lo revió, déjalo pasar. No sé si lo vio. Sí, lo revió. No podríamos decir que lo vio. Cruzó el 3/4 de calle. Aparte, el Renault 12 medio escape libre viene haciendo. Viene subiendo. Déjalo pasar. Déjalo pasar. Y olvídate que para frenar también tiene que tener. Esto no sé si lo vi o no lo vio. La norma de tránsito es la que va a determinar. No, las reglas son las reglas. Pero digo, cuando andas en la calle y uno viene subiendo. Lánchate con vos ahí, ¿eh? Para mí es el Clio. Bueno. Yo creo que el Clio ganaría legalmente, pero... El Clio se lleva la culpa. De manera urbana, de manera popular, el Clio tendría que haber esperado. Claro. Es como dejar una carreta de caballos, decís vos. No, como vos ves el 12, que viene envueltado a más no poder, déjalo pasar. Bueno. Vamos a cambiar de tema. Está en contacto el doctor Sebastián Lascano, quien es el abogado del joven Zapata, Juan Martín Zapata, que conducía el vehículo siniestrado el sábado por la madrugada en la autopista Córdoba-Carlos Paz y que le costara la vida a un joven que iba en el interior del auto. Zapata está detenido por orden de la fiscal Jorgelina Gómez. Recordemos que en el interior del auto también... en la parte trasera, y esto es lo que también vamos a consultar, iban tres jóvenes más. Inicialmente se había dicho de que eran tres mujeres las que iban atrás. Bueno, la directora del hospital el lunes nos confirmaba que ellos atendieron a dos jóvenes y a una chica. Y bueno, toda esta circunstancia que se está debatiendo en torno a un grupo de amigos también que habían venido a pasar la noche. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo ustedes? Mucho gusto para usted y para toda la audiencia, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por atendernos nuestra requisitoria. No problema. Primero y principal, doctor, su cliente permanece detenido por orden de la fiscal, ¿no? Sí, correcto, es así. Ya ha sido trasladado al establecimiento penitenciario número 9 de acá de la ciudad de Córdoba. Estuvo alojado hasta el día de ayer por la tarde en Alcaidía, en Carlos Paz.
y fue trasladado ayer por la tarde y ya se encuentra alojado en UCA, comúnmente llamado UCA, a disposición, sí, de la Fiscalía de Instrucción número 3 de la doctora Jorgelina Gómez, en principio bajo la imputación del delito de homicidio simple, pero bueno, como lo he indicado, somos muy respetuosos de esa calificación legal, habrá que esperar la prueba que se incorpore para acreditar si efectivamente esto es así, fue un hecho doloso o con un simple accidente de tránsito, ¿no es cierto?, con algún sesgo con el tema del consumo de alcohol de por medio, por supuesto. ¿Eso está confirmado, doctor? ¿Las pericias ya dieron positivo respecto de la presencia de alcohol en sangre del conductor del vehículo que es su cliente? Mire, únicamente acceso al expediente, por supuesto, no tenemos absolutamente bajo ningún punto de vista, está todo con secreto sumario, pero prima facie indicaría el primer examen que le realiza Policía Caminera al joven, esto habría indicado qué es lo que trascendió a la prensa, ¿no es cierto?, que habría estado alcoholizado. Pero lo que son las pericias toxicológicas todavía no están realizadas, por lo tanto no podemos dar a ciencia cierta fe de que efectivamente tenía alcohol y la graduación, ¿no es cierto? En caso de que se confirmara que tenía alcohol en sangre, ¿esto podría o sería un factor determinante en su contra? Seguro que sí, por supuesto, porque lógicamente, en nuestra provincia y en la mayoría de las provincias de nuestro país, rige el tema de la alcoholemia cero, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cualquier accidente de tránsito, y más aún donde se produce el luctuoso saldo del fallecimiento de una persona, y la persona que conducía el vehículo lo hacía alcoholizado, evidentemente constituye una conducta delictiva, un acto delictivo, es un delito que en este caso se tipifica como homicidio por la pérdida de la vida de esta persona, lo que habrá de determinar, que falta determinar, la investigación así lo hará, si esto fue se ve un hecho doloso donde se pudo haber imaginado el autor del hecho que esto podía suceder o fue simplemente un hecho culposo, ¿no es cierto? Que tiene una pena, por supuesto, mucho menor. Entre doloso y culposo, obviamente la diferencia es la pena, y la pericia del alcohol en sangre puede ser determinante para el cambio de esa carátula o de esa imputación. Por supuesto. Es muy importante esta cuestión, ¿no es cierto?, en cuanto al tema del alcohol en sangre y a otros elementos para que se configure esta figura del homicidio por dolo eventual, ¿no es cierto?, el homicidio simple por dolo eventual. No solamente entraría en juego el tema del alcohol, sino todo lo que tiene que ver con las conductas previas del autor, en este caso el señor Zapata, durante toda la noche en cuanto a este consumo, en cuanto a la forma en que se manejó antes del accidente. Por eso son muy importantes también las cámaras de seguridad de todo el trayecto, ¿no es cierto?, que hizo desde que salió del lugar donde ellos estaban hasta que se produce el accidente. Con todo ese cúmulo de material probatorio, la fiscal determinará, y con el control de esta defensa, por supuesto, si se configura una u otra calificación legal. Ellos, doctor, porque no estaba demasiado claro la información inicial, por eso le consulto, porque se había hablado de que habían estado en San Nicolás, no se nombraba inicialmente Carlos Paz, pero por lo que tengo entendido y leí alguna declaración suya, ellos parten desde Carlos Paz, ¿habían venido a pasar la noche a Carlos Paz? Sí, así es. Estaban a medianoche, a madrugada, habían ido a Carlos Paz, a un local, a un local bailable, sí, tengo entendido, y de ahí retornaban hacia la ciudad de Córdoba, y por eso se produce el accidente a las 7:30, 8 de la mañana, en la mano que viene desde la ciudad de Carlos Paz hacia Córdoba. O sea que pasaron por el control de la caminera. Sí, pasaron por el control de la caminera, así es. No así los detuvieron allí. No fueron detenidos, y lo que no les sabría decir, porque mi cliente no me lo manifestó, fue una de las cosas que no le pregunté, porque en realidad a esta defensa, a los fines de deslindar la responsabilidad o de determinar qué tipo de responsabilidad, si ese control, a los fines defensivos, insisto, es relevante, porque acá lo que se discute es el tema de su accionar, ¿no es cierto? Y si la policía caminera estaba o no estaba, bueno, será, digamos, responsabilidad de otra persona determinar si existió alguna cuestión ahí de omisión de control o lo que fuera. Doctor, ¿iban cuatro varones y una mujer en el interior del vehículo? Mire, tengo entendido por la información que me brindó Zapata que eran tres varones y dos mujeres, dos chicas. Así fue. Pero es una información que, como le digo, no la tengo correctamente determinada aún, ¿no es cierto? Sé que
Fue, bueno, lamentablemente el deceso del señor Juárez, sí. Y que en principio habría sido quien no tenía colocado el cinturón de seguridad. Pregunta era esa, porque se habla de que fue despedido y obviamente el golpe le debe haber causado la muerte. Esto habla a las claras, hablaría a las claras, de que no iba atado, como se dice vulgarmente, ¿no? Es una presunción, lógico, es una presunción que lamentablemente no lo podemos determinar aún, porque claro, es también material de investigación. ¿Y qué le dijo su cliente? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido? ¿Perdió el control del vehículo? No, bajo ningún punto de vista se quedó dormido, sino que lo que él me manifestó, insisto, ligeramente, ¿por qué? Por una cuestión de que se encuentra muy conmovido aún. Yo lo vi por última vez a él ayer por la mañana, por el tema de la pérdida, ¿no es cierto?, por la pérdida de su amigo. Y él me manifiesta que fue una mala maniobra de un vehículo que iba adelante, lo que le hace perder el control, morder la banquina y el vehículo comenzó a dar tumbos. O sea, bien. De las otras personas que iban en el interior del vehículo, doctor, ¿sabe usted si alguna de ellas sabía conducir y si sabía conducir estaba en condiciones de hacerlo por no haber ingerido algún tipo de alcohol o alguna sustancia alcohólica que le hubiese permitido, por ejemplo, el conductor asignado y evitar que alguien que supuestamente, lo dirán las pericias, insisto, había consumido alcohol esté a cargo del volante? Entiendo su pregunta, pero no es una información que desconozco. Lo que sí me deja tranquilo es que tengo entendido que estas personas, que estos jóvenes que iban dentro del vehículo, ya han sido citados por la Fiscalía a brindar su testimonio. Por lo tanto, eso indica que, digamos, en poco tiempo podremos conocer todas estas cuestiones que tienen que ver con el tema de si llevaban o no cinturones de seguridad colocados, si habían consumido bebidas alcohólicas. Entiendo que le tienen que haber hecho a todos el debido control también, no solamente al conductor, o sea que todas estas cuestiones van a echar luz a verdaderamente saber lo que sucedió, ¿no? ¿Era un grupo de amigos, doctor, o eran encuentros casuales, ocasionales, de venir a Carlos Paz, o era un grupo cerrado de lo que se dice típico de salida de los fines de semana, compañeros de alguna actividad? ¿Qué sabe al respecto? No, sé que eran un grupo de amigos, es más, ellos parten desde el domicilio de uno de ellos, sí, hacia la ciudad de Carlos Paz, y por lo tanto entiendo que sí, eran un grupo de amigos de redes sociales y demás, de las típicas amistades, ¿no es cierto?, de los jóvenes de hoy en día, por supuesto. ¿Zapata es el propietario del vehículo? ¿Era de su pertenencia o de algún familiar, de los padres? No, exacto, era propietario su papá. Su papá era el propietario. Bien. Leía también, doctor, que está muy conmovido su cliente, porque me imagino entre toda esta cuestión y, bueno, las responsabilidades que se deberán asumir, si así lo determina la justicia, también la persona fallecida, Juárez, era muy de su círculo íntimo y privado, ¿no? Sí, por supuesto, es así. Es una situación, lógicamente, avasallante para su personalidad, ¿no es cierto?, encontrarse en esta situación y, lógicamente, hacer frente a su responsabilidad, por supuesto, por lo que sucedió, y eso debe ser una cuestión evidentemente muy difícil de sobrellevar. Seguro. La última pregunta, doctor. Él todavía no ha prestado declaración frente a la doctora Jorgelina Gómez, ¿no? No, por supuesto, porque resta material probatorio, resta medidas investigativas, las pericias demoran, las testimoniales están siendo tomadas, hay que recabar las cámaras de seguridad, las cámaras del peaje. Bueno, hay una serie de medidas que sin duda alguna la doctora las va a tomar, por lo tanto, cuanto mayor material probatorio tengamos, mucho mejor para poder ejercer el derecho de defensa. ¿Y este derecho de defensa lo podrán ejercer con él detenido o hay una puerta para pedir la libertad mientras se lleva adelante la investigación y el desarrollo de la causa, doctor? No, la calificación legal impide poder pedir la libertad antes de la declaración indagatoria. Él está con un decreto de detención, se lo va a indagar y posteriormente la Fiscalía tiene un plazo para resolver su situación, pero previo a la indagatoria es imposible solicitar el recupero de libertad. ¿Y hay algún tipo de antecedentes? Bueno, en este lugar o en esta zona hace algunos años está el famoso accidente del Ford Ka Blanco también, en el que murieron un grupo de chicos que venían desde el boliche en la estación, causa que instruyó el doctor Marchetti en su momento. Digo, ¿hay antecedentes respecto a cómo actúa la justicia después de la declaratoria, si les da la libertad mientras sigue el avance del juicio, o es muy difícil que esto suceda? No, es que todo depende, por supuesto, del análisis, de la prueba que se incorpore. Entonces, de esa prueba se va a determinar esa calificación legal más o menos gravosa, lo que va a dar la chance de que recupere o no la libertad.
En el caso que usted menciona, por supuesto, el joven fue condenado por un delito, claro, por homicidio, por lo eventual, por todo ese cúmulo de elementos que pudo reunir el doctor Marchetti en su momento y que lo llevó a esa calificación legal tan gravosa, ¿no es cierto? Entonces, del análisis de la prueba que ahora se incorpore, sabremos si habrá o no chances de un recupero de libertad. Perfecto. Doctor, seguramente seguiremos en contacto porque hay mucho más para hablar, no, una vez que se vayan conociendo los resultados de las pericias. Quiero agradecerle su amabilidad y su gentileza con nuestro programa. Al contrario, sus órdenes para cuando lo necesiten. Que tengan días. Muchísimas gracias, igualmente. El doctor Sebastián Lascano, quien es el representante de Juan Agustín Zapata, el joven conductor del vehículo que se siniestró, que tuvo este accidente que le costó la vida a un chico de apellido Juárez en la autopista Córdoba Carlos Paz. Y vinculados con este tema ya estamos en el móvil porque vamos a hablar con la gente de Concientizar para Prevenir. ¿Sí? ¿Qué nos está pasando? Vemos y cronicamos casi todos los días accidentes permanentes, ¿no?, en el interior de la ciudad, la preponderancia de las motos. En esto lo hablaba yo con la encargada de seguridad BCP el día lunes en el noticiero del mediodía, y ella me contaba de esto, de que prácticamente en la gran mayoría de los accidentes en el interior están de las motos. La audacia de las motos, ¿no?, y también, si le querés agregar, Pablo, el clima del conductor. Exactamente. O el microclima del conductor, un conductor que vos ves en Carlos Paz está permanentemente enojado. Siempre. Te bocinea, te frena muy cerquita, está constantemente provocando. Así es. Muy enojado. Muy enojado. El tema está con Dana Castro en el móvil y nuestra invitada de esta mañana de Concientizar para Prevenir, María Teresa Cedrola. Hola Dana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, buen día a todo el equipo. Bueno, por supuesto, así como vos bien decía y recién terminaban de hablar justamente de este tema, bueno, venimos hablando ya del comienzo de semana, del día lunes, cuando empezamos hablando con Andrea, que es la directora, que también nos comentaba que había muchos accidentes de moto, específicamente de auto. Al mediodía hablamos con también parte de la seguridad de BCP. Bueno, y vamos, es un tema, por supuesto, muy importante, porque, bueno, ocurren estos ciertos accidentes, lo que es en motos, en auto, y bueno, pasa lo que pasó este fin de semana, que lamentablemente falleció un joven. Y es por eso que estamos acá con María Teresa, que, bueno, por supuesto que es de Concientizar para Prevenir, que es importante esto, ¿no, María? Mirá, con respecto, bueno, buenos días a todos. Estamos entre doloridos e indignados, porque nosotros, si podés mostrar el libro, esta muerte del joven recuerda esta situación, el genocidio aceptado, el costo humano de la nocturnidad en la Argentina. ¿Qué cambió desde el 2007, desde la tragedia del 4K? ¿Qué cambió para prevenir y evitar situaciones como estas, como las que suceden? Y para nosotros prácticamente parece que no cambió nada. No cambió nada porque nuestra organización hace años que viene presentando notas al Consejo de Representantes con proyectos legislativos para aumentar los controles de alcoholemia, para disminuir la posibilidad del consumo de alcohol en menores en locales de diversión nocturna. Hemos apoyado al doctor Gorriti en innumerables proyectos que él tenía y no se ha hecho absolutamente nada. Pero la venta de alcohol sigue sucediendo y la vulnerabilidad del cerebro adolescente va a seguir existiendo, porque el desarrollo de un cerebro es hasta los 24 años. Y si no tenemos un contexto socioambiental adecuado para disminuir los riesgos, lamentablemente vamos a seguir con este genocidio, ¿no? Así que nos duele, y nos duele muchísimo la situación, porque el chico que hoy está con una causa judicial, de lo que pasó no se va a olvidar en su vida. Las chicas que iban en el auto tampoco. Le cambió la familia que perdió la vida de ese joven, le cambió la vida para siempre. Entonces, por eso nos duele tanto, ¿no? Y nos recuerda y nos rememora todo el trabajo que hemos hecho nosotros, el doctor Gorriti y muchas otras agrupaciones para evitar la muerte de jóvenes en Argentina y en este caso en donde vivimos, ¿no? Pablo, ya te está escuchando María. Bien, María Teresa, ¿cómo estás? Buen día, gracias como siempre. Y por eso te convocábamos porque nos parece sumamente importante seguir destacando esto. Allí la imagen nos está devolviendo la tapa del libro y yo recién hablaba con el abogado del conductor del vehículo, no sé si alcanzabas a escuchar. Planteábamos el tema de la tragedia del 4K y digo, desde aquel 2007 estamos en 2024, lo que cambió por allí es el control de la autopista, que falló porque no lo paró al vehículo. Digo, lo lógico, uno imagina, era parar el vehículo, cinco chicos, 7 de la mañana a bordo de un auto, para hacer control.
la capacidad que tengan los chicos también de decir, bueno, uno no toma, que es el que conduce. Digo, hay un trabajo que ustedes han venido haciendo y remarcando en los colegios, pero que necesita el refuerzo y la presencia del Estado, desde ese trabajo y desde los controles, ¿no? Por supuesto, vos tenés la figura del conductor designado. Nosotros vemos que desde que se instauró legalmente, eso no se trabaja, no hay campañas públicas, los controles son puestos fijos y lamentablemente hay que actuar con acciones estratégicas cambiantes y de factor sorpresa para que se tome como un hábito y que se sienta que en cualquier momento alguien nos puede controlar. Y no está mal que nos controlen, es para el beneficio mutuo y de los demás. Estamos conviviendo, por supuesto, estamos conviviendo en un espacio público donde estamos todos, y de todas las edades, desde bebé hasta ancianos. Entonces, la vida de todos está en riesgo y para eso hay que crear estrategias. Lamentablemente, en las colectoras, en las variantes por donde los jóvenes pueden querer eludir, o por la misma autopista donde está el puesto fijo, si no se dedican la Policía Provincial, el Consejo de Representantes de Carlos Paz, el municipio y todas las comunas que rodean para trabajar fuertemente en comunidad, van a estar los jóvenes en riesgo, porque es un lugar donde hay muchos boliches bailables, los chicos salen, el alcohol se vende. Pero lamentablemente, Pablo, para nosotros es doloroso porque son 16 años donde estamos trabajando arduamente, con total convicción, y lamentablemente vemos que no está a la altura ni el Consejo de Representantes, ni el municipio, ni siquiera de sentarse a reunirnos para conversar el tema. Y no se hace absolutamente nada de lo que nosotros entendemos como prevención. Hasta te diría que me llama la atención a veces hasta dónde pintan una senda peatonal en lugares donde uno imagina que eso nunca debería estar, y en otros lugares donde la senda está pintada y donde debería estar remarcada no lo está. O sea, hay muchas notas que nosotros hemos presentado, ni hablemos de las motos con escape libre, de los vecinos que se han quejado, notas a la Defensoría del Pueblo. Entonces, todo va avanzando si vos no haces una estrategia en conjunto entre municipio y policía. Lo hemos dicho incansables veces, pero parece que no se entiende. Hay algo en la sociedad que nosotros no terminamos de comprender, pero siempre ponemos nuestro granito de arena y estamos agradecidos que ustedes nos den el micrófono para poder expresarlo, ¿no? Por favor, no te quiero quitar tiempo porque sé que tenés otro compromiso enseguida. ¿Por qué no le interesa al Estado, María Teresa? Digo, ¿dónde está el kit de la cuestión? Digo, porque algo debe haber. ¿Por qué no le interesa al Estado? ¿Por qué no le interesa a la policía? ¿Por qué no le interesa a muchos padres? Porque también en esto debemos poner y ponernos los padres. Digo, ¿por qué hay ese desinterés por la vida? No estamos hablando por cualquier cosa, estamos hablando de un desinterés por la vida. Bien lo decís, la vida es un regalo, la vida hay que cuidarla, y si bien no podemos prevenir todo, porque es imposible, pero sí podemos prevenir mucho. Y yo te diría que hay cosas que yo ni yo las sé, no te podría responder fehacientemente. Te puedo sugerir que puede haber intereses económicos, te puedo inducir que la venta de alcohol deja muchas ganancias, entonces a nadie le interesa más que llenar el bolsillo con el ingreso del alcohol, que es de venta legal. Muchas cosas podemos inducir, pero hay razones otras que las desconocemos. Nosotros lo que promovemos es el cuidado de la vida humana, que se tenga conciencia. Y todas las notas que hemos presentado, las hemos presentado con un argumento sólido. Pero pasa también a nivel nacional, porque hemos presentado hasta etiquetado para bebidas alcohólicas en el Congreso, y tampoco lo ha sido tratado hasta ahora. Ojalá que en algún momento algo cambie, un cambio cultural importante y madurativo de la propia sociedad, para que el político de turno no esté ocupando una silla y graciosamente recibiendo notas que son archivadas, desestimadas y no tenidas en cuenta en la prevención. Porque el genocidio aceptado lo tenemos que cortar en algún momento o tratar de disminuirlo. Y hasta ahora parecería que no. Ojalá que se tome conciencia, que todas las partes involucradas en esto, insisto, tomemos conciencia para seguir defendiendo la vida. María Teresa, gracias por acercarte como siempre a nuestro contacto, a nuestro pedido, y agradecerte por supuesto por todo lo que hacen, porque verdaderamente es para destacarlo, para aplaudirlo, y cuenten con nosotros para visibilizarlo. Gracias, Pablo y Lorena, les mando un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Dana, volvemos en un ratito nuevamente. Dale, Pablo, muchas gracias. Hasta luego. Allí estaba Dana Castro con María Teresa Cedrola, de Concientizar para Prevenir.
te digo, a este tema, ¿no? A veces da la sensación que son dos Quijotes en un mundo de locos, porque ellos la pelean. Es gente que pudiendo disfrutar de un montón de cosas, sigue absolutamente comprometido con una causa que ni siquiera los impacta personalmente. Exactamente. Entonces, habría que darles el lugar que se merecen hoy como sociedad, Pablo, a concientizar para prevenir. Yo no le quiero quitar ni un centímetro de responsabilidad al Estado, Pablo, en todos los estamentos. Porque hoy parece que, bueno, vos sos amigo mío, entonces te pongo en tránsito. Total, sos amigo mío. No. Si estás en tránsito, te tenés que hacer responsable de este tipo de acontecimientos también. Tenés que tomar medidas para prevenir este tipo de cuestiones. El tipo que está en tránsito está, lamentablemente, todo el tiempo jugando con familias que van a perder o no una vida. Seguro. Entonces, no es, ¿querés venir acá y sacarte tres fotos y ser el de tránsito? Total, sos amigo mío. No. Ahí tiene que haber una persona idónea, con responsabilidades civiles, sociales, familiares. Y otra cuestión más. ¿En qué momento algún boliche se hace responsable de la parte que le toca? Porque estos chicos se pusieron en pedo en algún lado, Pablo. Pero está bien, yo con eso coincido, de las responsabilidades. El tema es pedirle responsabilidades a un boliche que le está vendiendo bebidas a una persona mayor de edad. Sí. Aparte, sí. Otra cosa. Bueno, llena... Si porque digo, pasa con un chico de 20 años y con uno de 75. Pero entonces, controles todas las salidas del boliche. Eso es otra cosa. Que se queden a dormir hasta las 3 de la tarde. Eso es otra cosa. ¿Y qué haces con las casas que los propios padres le ofrecen a sus hijos que armen sus fiestas? Pero eso es privado. Es privado. Sí. Pero el boliche también es privado. Pero el boliche pero tiene una función social. No, Pablo. No tiene ninguna función social. Es solamente ponerte música y venderte alcohol. Bueno, y entonces... Vos podés elegir ir o no al boliche, o poder elegir ir y no tomar. Bueno, ¿y quién es el crack que pone dos controles de tres personas en Carlos Paz un sábado a la noche sabiendo de que abrió Zebra y que está la estación? Bueno. Llenale. Bueno. Pero ahí está lo que dice Cedrola, los controles volátiles, sorpresivos, en todos lados. Digo, ¿quién explica? Y el doctor no quiso achacar responsabilidades a la caminera, pero digo, ese auto del sábado a la madrugada debió haber sido controlado por la caminera. ¿Y de dónde venían esos chicos? De acá, de Carlos Paz. ¿Pero de dónde? ¿De un boliche? Y sí, vinieron a pasar la noche a Carlos Paz. Cruzaron toda la ciudad también. Está bien. Corriste riesgo vos, Lore, yo. Pero está claro que sí. Y como decía Cedrola, no se puede garantizar controlar absolutamente todo. No. Pero vos los pones en un embudo que es la salida de Carlos Paz. También. Entonces, en ese embudo es donde tenés que filtrar. Claro. Digo, para cualquiera de nosotros, tres acá, para los chicos que están en los controles, es de una cuestión lógica, un sábado a las 7 de la mañana, cinco chicos a bordo de un auto y pararlo a hacer el control de alcoholemia. Hacelos dormir, si no, ahí hasta las 12 del mediodía y que después se vayan a su casa con una flor de multa. O quitarles el auto, digo... Hay un montón de situaciones. ¿Fallaron los controles? Sí. ¿Fallaron los controles? ¿Falló la responsabilidad primaria de quien conducía el vehículo? Absolutamente. Sí. Porque digo, ese chico, que es lo que ahora van a discutir, si eso fue un homicidio simple o doloso, para mí va derecho y de cajón a doloso, porque el chico, aún representándose la gravedad de lo que podía pasar por estar en pedo, manejó. Entonces es un homicidio doloso. Bueno. Le va a costar 20 años de cárcel si va por ese camino. Necesitamos prevenir, Pablo, porque el chico este que manejaba, o el chico, el varón, el responsable, lo dirá la justicia, ese chico va a pasar gran parte de su vida preso. ¿Sí? Después de haberse venido a divertir. Y corresponde que así sea. Sí. Después, hay gente que falleció y su familia lo va a llorar durante toda la vida, Pablo. Y esto ha sido el mal menos mal, porque esa gente podría haber hecho un desastre con otra familia también, de terceros. También. Entonces, cuando digo, hay que prevenir, muchachos. Bueno, sí, claro, hay que prevenir. Si hay que meter más gente en el Estado para que trabajen los sábados y los domingos previniendo, no son muchos los lugares. No. Yo, que no salgo de noche, sé que hay un boliche en el centro y hay un boliche en la Libertad, que los chicos salen doblados del pedo, que hay cuatro boliches grandes y que después hay dos o tres boliches satélites que están en las afueras de Carlos Paz. Bueno, si no sos capaz de prevenir eso... Y también hay que ir al colegio. Hay que meterle en la cabeza a los chicos la cultura de el que maneja no toma, el que... Bueno, hay un montón de cosas. Eso hace concientizar para prevenir. Ese es el trabajo que nosotros deberíamos custodiar, valorar y poner en primer lugar. No estoy diciendo tránsito de la Muni. Estoy diciendo en general. En general todo. El gobierno de la provincia de Córdoba, el gobierno de la Nación, la caminera... Digo, porque si vos pasas por esa caminera y tenés el foco quemado...
Sí. Allá fuiste, ¿no? Es más fácil encontrarlo. Exacto. Bueno, damos vuelta a la página. Dale, vamos, Lore. Acá hay un tema, ¿no? Que se hablaba la semana pasada con la cuestión de una educación que termina no estando adaptada a las realidades de hoy. Una escuela, se viene ya discutiendo hace tiempo, ¿no? Esto de la escuela que queremos, si la escuela está verdaderamente adaptada a las exigencias y las realidades actuales. Y ese habría sido... o esa habría sido la gran motivación del gobierno de Buenos Aires para implementar cambios profundos. Sí hay titulares que son muy diferentes en cómo presentan la noticia y creo que también tienen que ver con una posición ideológica, porque a algunos se dice que en Buenos Aires no se va a repetir más y en los otros dicen que en Buenos Aires lo que no se va a hacer es recursar materias que ya uno tiene aprobadas. Insisto, el objetivo es un estudio que se ha hecho en estas instituciones educativas donde demuestra que los chicos que repiten en general no terminan la cursada, en general no terminan con la educación secundaria y esta sería una manera de promoverla. Bueno, estamos en contacto con Karina Bergé. Karina Bergé, que es psicopedagoga, que fue vicepresidenta del Colegio de Psicopedagogos, puntualmente en la provincia de Mendoza, en contacto con nosotros como para que nos pueda dar alguna línea para repensar la educación de hoy. ¿Cómo estás, Karina? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenida. Mira, nosotros hace más o menos 2 años en Mendoza venimos trabajando y hablando sobre este tema en educación, sobre qué tan efectiva es la repitencia y qué tan efectivo puede ser la permanencia, como se dijo en algún momento, o qué modelos hay que, o estructuras hay que ir modificando dentro del modelo de organización del sistema educativo para ir dando respuestas a estas nuevas realidades, como comentabas vos. Claro. Claro. ¿Y te parece adecuado esto de buscar? Porque el debate era el siguiente. ¿Estamos haciendo populismo al querer implementar estos cambios, puntualmente no en Buenos Aires? ¿Se está haciendo populismo como para decir, bueno, que terminen a como sea, bajando aún el nivel educativo? ¿O en realidad se está ofreciendo una alternativa a las necesidades actuales? Lo ideológico partidario, porque la educación es ideológica, siempre que educamos partimos de ideas, de una manera de entender el mundo, de entender al sujeto, a la persona, a la vida, y eso es ideológico. Lo que se está planteando en este caso son ideas partidarias, y se pone en la educación ideas partidarias o se mira a través de ideas partidarias una decisión u otra en conveniencia de esas ideas partidarias y no en conveniencia de lo que tiene que ver con la responder a las demandas actuales de la educación. Hoy por hoy, la repitencia, fuera de lo que es ideológicamente partidario, si pertenece a una ideología partidaria o a otra, la repitencia como estrategia tradicional de la educación, en el modelo tradicional de educación, mostró que no es efectiva como estrategia para solucionar el tema del fracaso escolar en la repitencia de las estudiantes. Por lo cual, fuera de toda mirada partidaria, hay que buscar, creo que complementariamente, estrategias diferentes con modelos de organización del sistema educativo diferente que permita nuevos circuitos dentro o nuevas trayectorias dentro del sistema a los y las estudiantes. Como decías vos recién hace un rato, de que no repita aquel espacio curricular que ya acreditó y ya aprobó, claro, sino que pueda rehacer aquellos espacios que no aprobó, aquellos saberes que todavía no consolida, pero que eso no implique volver a un año atrás, replicar todo un año de saberes cuando lo que no se pudo adquirir no se garantiza repitiéndolo. Claro, claro, se entiende. En medio de todo este debate, también otras de las cuestiones que se ponían en observación es que el modelo puede haber funcionado bien en otros países, pero acá el problema es que se importan modelos sin atender las realidades actuales. Y acá voy a otro punto.
teniendo en cuenta que, por ejemplo, muchos alumnos repiten porque tal vez tienen que salir a trabajar. Tenemos un 70% de la población que está sumida en la pobreza. Los jóvenes también han tenido que colaborar con sus familias. Y este sistema de educación lo que va a obligar es que a los chicos hagan doble turno. Digo, ¿podrá ser efectivo para esa realidad? Siempre que haya dificultades extremas económicas, no habrá posibilidades de continuidad educativa. Porque el estudiante que no asiste es un estudiante del cual no se lo puede acompañar, apoyar y hacer diferentes estrategias de acompañamiento de los saberes. Entonces, en ese sentido, la variable económica que nos atraviesa y muy fuertemente es una de las cuestiones que hay que atender prioritariamente para poder tener a los chicos en las escuelas, para que en las escuelas estén aprendiendo y no... Y estén en la escuela, porque muchas veces, como vos decís, no pueden asistir. Y si no asisten, hay muy poca chance de poder acreditar saberes, acompañar procesos, y eso implica quedarse retrasado en lo que tiene que ver en la evolución de la trayectoria escolar. Claro, claro. En conclusión, bajo esta realidad económica es muy difícil emprender cualquier programa de cambio educativo para tenerlos a los chicos o que puedan terminar la secundaria. Y uno lo puede ver en los números, las poblaciones más vulnerables, económicas, culturales, son las que tienen más índices de repitencia, más índices de deserción escolar y de no finalización de los estudios obligatorios. Entonces, ahí hay una variable que hay que atender, que uh-huh. tiene que ver con lo socioeconómico, que no es estrictamente institucional educativo. Después, hay otra variable que es pedagógica, que tiene que ver con la institución, con la escuela, con las propuestas de la escuela, con poder aggiornar las propuestas y las estrategias didácticas a los tiempos actuales. Y también hay otras variables que tienen que ver con nuevos modelos de organización del sistema organizados en función de las realidades propias del lugar donde estamos, como vos decías, no importar y replicar un modelo porque las condiciones no son homologables, por lo cual hay que revisar y aplicar o ir intentando modelos que nos permitan sortear primero la pobreza, la extrema vulnerabilidad, las situaciones de vulnerabilidad emocional que estamos viendo profundamente luego de la pandemia en niños, niñas y adolescentes también, que ese es otro tema, por lo cual no hay continuidad en la trayectoria. Todas estas situaciones hay que tenerlas en cuenta para generar un nuevo formato en el sistema que le permita a las personas con las diversidades que tenemos poder transitar la escuela. Exacto. Bueno, un tema, la verdad, que abre múltiples debates, te haría un montón de preguntas más, pero bueno, lo vamos a dejar, este es un proyecto que se pone en juego o se implementaría a partir del año que viene, con lo cual también ya sobre el camino uno puede empezar a tener las primeras impresiones. Exactamente. Y después, bueno, ir revisando sobre ese camino aquello que haya que ir corrigiendo o claro. aquello que haya que ir fortaleciendo. ¿La prueba y error también vale para la escuela? Sí, siempre. O sea, el error es parte del aprendizaje, por lo cual equivocarnos también nos permite saber que por ese camino no es, pero que puede ser por otro. Exacto. Karina, como impecable, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo y obviamente te vamos a seguir invitando a participar de nuestro programa para poder hablar de estos temas tan delicados y que tienen auge en nuestra sociedad. Bueno, les agradezco infinitamente, a disposición para cuando quieran. Estoy a disposición de ustedes. Les mando un beso y un abrazo enorme y que tengan un muy buen día. Igualmente. Ahí pasaba Karina Vergé, que fue expresidenta del Colegio de Psicopedagogos de Mendoza, hablando un poco sobre esto, ¿no? Que es un tema, Paulo, bastante delicado. Muy interesante. Si queda una cosita en el aire, sería la prueba y error está buena. Lo que pasa es que, obviamente, estamos comprometiendo sí. y lo otro niños que, y lo otro que me quedó y futuro. De lo que decía Karina recién, es que con el sistema actual, el de la repitencia, los resultados no han sido buenos tampoco.
para nada. Entonces, digo, algo, porque si seguimos repitiendo sobre la base de los mismos errores por mantener un sistema conservador o antiguo, digo, los resultados están a la vista. Sí. No solo la repitencia explica lo maltratada que está la educación argentina, esto está claro, y los pocos saberes que tienen los chicos hoy en los colegios, y las dificultades que tienen los docentes para acceder a la educación de los chicos que tienen adentro del aula. Pero digo, evidentemente, la repitencia no ayudó a mejorar la calidad educativa. Habrá que buscar otra alternativa y no pensarla como una política partidaria, que bien lo que decía recién Berge, sino como una política, porque la educación es una política. Totalmente. Es una política de Estado. Lo que no tiene que ser es una política colmidada partidaria. ¿En otros lugares del mundo se utiliza esto? Bueno, sí. Era mi pregunta, pero estamos sin tiempo y yo le quería hacer esa pregunta. Sí, sí. ¿Cuál era este sistema o cómo se aplica este sistema si es que se aplica en otros lugares del mundo? Claro. ¿Y cuáles han sido esos resultados? ¿Y va a arrancar en Buenos Aires? Y después, en la provincia de Buenos Aires, no capital. ¿Y después de eso qué va a pasar con esto? ¿Se sumarán otras provincias si es exitoso, evidentemente? Sí, bueno, debería. Cada provincia aplica las normativas que considero oportunas, claro, hacia adentro. En Córdoba, por ejemplo, hay jornada extendida, que en otras, exacto, provincias, claro, no las hay. Uh-huh. La pregunta es, que los chicos salgan un día el lunes a la 1 de la tarde, el martes a las 3, el miércoles a las 5, el jueves a la 1, ¿es bueno? ¿Sirve? Bueno. No, no, el punto también es, en base, por eso decíamos, estos modelos no se pueden aplicar como un formato, como un molde, porque, ponele, acá hay escuelas que están, sus aulas están comprometidas con la primaria y la secundaria. Claro, es decir, obvio. No podrías aplicar un modelo así porque necesitarías... el doble infraestructura. Claro, otra infraestructura. Por ejemplo, más personal. Tenemos la capacidad también económica para, sí, acompañar ese cambio. Y lo último, Pablo, que es el núcleo duro. Mientras exista esta situación de pobreza lacerante, va a ser imposible implementar con éxito cualquier programa educativo. Totalmente. ¿Y en qué momento le cambiamos la bocha tanto a los docentes y nunca lo vamos a poner en valor a un docente que se tuvo que adaptar con su computadora, con su casa, con sus hijos, con su marido, para poder enseñar a los chicos durante 2 años desde su casa, casi full time, porque estar en la computadora les llevaba un montón de tiempo, aprender la computadora, aprender la conectividad? Y ahora le vamos a cambiar la bocha. En algún momento los quisieron hacer trabajar los sábados. ¿Te acordás que los quisieron? Es que yo creo que... ¿Y en qué momento le pagan? Es un tema tan lindo y tan largo. ¿En qué momento le pagan como un camionero a un docente? Bueno, yo coincido en eso. Lo que creo que también hay que aceptar que el docente se habituó a todas esas cosas, pero nos hemos habituado todos a esas cosas. Sí. Digo, aquí hasta hace 5 o 6 años jamás hubiésemos pensado en que todas nuestras entrevistas iban a ser con videollamada. Sí. Y hoy son todas... anacrónico pensar en una entrevista por teléfono. Digo, los docentes se tuvieron que capacitar de rompe y raje para afrontar, sí, la pandemia. Los padres nos hemos tenido que capacitar para que nuestros hijos tomaran clases a través de una computadora. Nos hemos tenido que acomodar a que el sistema para dividir que le enseñan a nuestros hijos es absolutamente distinto al que aprendimos nosotros, que si le explicamos como lo aprendimos nosotros, está mal, y a los chicos le dicen que está mal. La escuela se dio cuenta colegio, de que, bueno, estaba con un molde de tremendamente atrasado. Es de la época de Sarmiento. ¿Me entienden? O sea, en realidad lo que pasó es que nos pusimos frente a un espejo y nos dimos cuenta que estábamos enseñando para un público que ya no existe. Sí. Técnicamente es así. Mira, les doy una noticia. Sí, ya es tarde. Pero mira, una sola comparación muy chiquitita y espero no ser muy lúdico, pero... Coti, ponga orden acá. Son las 9:30 de la mañana, no puede hacer una pausa todavía. Solamente en este país, espero que en otros lugares no, pero un preso y un docente prácticamente tienen los mismos beneficios, pero nada más que el preso le tenés que dar comida, agua, cama, techo, y encima pueden utilizar el teléfono con wifi. Los docentes no tienen todo eso. Pero tienen libertad. Sí, por voluntad propia, ¿no? Bueno, está bien, pero no es un detalle. Se lo han ganado. Pero sí, coincide de todas maneras que los docentes están muy mal pagos en Argentina, como, sí, los médicos también. Entre otras, y un, sí, montón de otra gente. ¿Y la seguridad? Bueno, estamos hablando de los docentes, che. Claro. Vamos a la pausa. Bueno, yo te doy el tiempo. Mira cómo te ordeno. Dice, sí, es cierto lo de la derecha, pero el 12 ya había pasado y le pega en la puerta delantera y el parante del medio. Sí. ¿Quién, el Lanchi? Sí, me el está Lanchi marcando. El Lanchi, un rato de izquierda, un rato de derecha. Basta, Lanchi, ya te di la razón. Es que están... Bueno. Y me dice Cuchi también, dice, 100% de acuerdo con la señora de concientizar, la caminera es igual a recaudación,
camuflada en lo que te cuidan, dice. Hoy yo de Franco, dice, y Euge, sin clases, por esto que decía Lore, que... Educación situada. Exacto, dice, estamos tomando unos mates y viendo el Noti. Gracias, Cuchi y Euge, un beso grande para los dos. Tremendo trabajo el de esta gente, seguimos viendo la inoperancia de nuestros dirigentes, los controles son meramente figurativos, me dicen. Bueno, ¿y eso qué te dije? Ah, no sé, eso me lo mandó usted, señora, no sé qué será. Buscamos la pausa. Estoy retando, Pablo Giachero. Estoy retando. La pausa, la primera de esta mañana a las 9.32 minutos. Culpa bueno, suya. A ver, el tiempo. 13 grados centígrados. Sí, ahí está, bien, rapidito y corto. A esta altura de la mañana. Necesitas un ajuste quiropráctico, vení a Centro Quiropráctico La Cuesta. Te estamos esperando en Centro Quiropráctico La Cuesta. Agenda tu cita al 3541-653-539 y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar tu vida en Centro Quiropráctico La Cuesta. La Cuesta. También Milanese Frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172 o en el 423-624. Milanese Frenos. Pizza Willy, las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz en un solo lugar. Pizza Willy, además el tradicional sándwich de milanesa y cono de papas. Visitanos en Roma 13, a 10 metros del Boulevard Sarmiento. Y por ahora no hagas tu pedido a este número que figura en pantalla porque ayer le hackearon el número de WhatsApp a Pizza Willy. Hacemos rapidísimo la pausa y a la vuelta hablamos con la presidenta de la hotelera. ¿Hay o no hay reservas para el super fin de semana largo que se viene, con semana incluida en el medio? Todo eso y mucho más, si tenemos tiempo, en un ratito nada más. Ya venimos. Carlos Pasear, imperdible. Edición Otoño, un sinnúmero de propuestas para disfrutar con amigos o tu familia, de imperdibles beneficios en hotelería, gastronomía, entretenimientos y servicios. Podés conseguir promos 2x1, 3x2 y 4x3 en alojamiento con desayuno incluido. Desde el 30% de descuento en entretenimientos y excursiones, hasta el 30% de descuento en desayunos, almuerzo y cenas para todos los gustos. Y delicatessen para regalar y compartir. Mira todos los paisajes que podés recorrer en otoño en esta ciudad maravillosa. Sacá tu pasaporte a través de nuestra web y gozá de esta propuesta increíble. En Córdoba trabajamos juntos para mejorar la calidad educativa. El gobernador Martín Yarlora presentó el Plan de Desarrollo Educativo Provincial, que establece la actualización docente y de los planes de estudio, incorporando más conocimientos sobre nuevas tecnologías y el mundo digital. Se intensificarán las estrategias para que los alumnos sepan leer, escribir y comprender antes de finalizar el tercer grado. Yarlora también ratificó las inversiones destinadas a crear más salas de 3 años. Córdoba va a ayudar a la Argentina. Y va a hacer que la educación en Argentina no pierda inversión, sino que hasta se modifique en su plan educativo y en su manera de repensar y de pensarse hacia la sociedad. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Pinturas 2000. Búscale color a tu vida, hogar y obra, automotor e industria. Colorín, Trimás, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano, 1297, esquina Berlain. Teléfono 426029. Más de 240.000 vecinos de Punilla impactan millones de líquidos cloacales en el lago San Roque todos los días. Solamente Villa Carlos Paz tiene el 67% de su población con las redes internas. Estamos llevando adelante 4 frentes de obras y estamos sumando 6 obras más en diferentes barrios de la ciudad. Nuestro lago no tiene más tiempo. Necesita que en 4 años se hagan todas las redes internas en las 3 cuencas. Es por ello que le he solicitado al gobernador de la provincia una audiencia, porque más allá de la importante inversión con fondos provinciales que necesitamos, también los municipios debemos sumar con inversión propia y también entre todos gestionar fondos internacionales. ICANA Carlos Paz. Con más de 60 años, somos el Instituto de Inglés por Excelencia.
con cursos para todos los niveles y edades, ciclos de perfeccionamiento, clases de conversación y exámenes internacionales. ICANA Carlos Paz, te invitamos a formar parte de nuestra gran familia. Experiencia y responsabilidad avalan nuestro trabajo docente. ICANA, construyendo el futuro. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Agua, gas, cloacas, calefacción, pisos radiantes. Sanifer, Casa Central, Cárcano 354, teléfono 423-975 o en su sucursal de Cárcano 2206, esquina Juncal, teléfono 435-310. Sanifer, tecnología y diseño de vanguardia. Servifren, en frenos, todo y al más bajo costo de plaza. Servifren, control de pastillas y cintas sin cargo para vehículos nacionales e importados. Además, repuestos originales. Cerro Blanco 25, teléfono 43-6886. En Autoshop Lubricentro encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto, además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro, 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736, teléfono 425-006. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Prestolite, Varta, Optima y Yuasa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15 y 30 a 20 horas en San Martín 1024. Teléfono 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas, además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales@yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. De la mañana, 39 minutos en toda la Argentina, tramo final de nuestro programa del día de hoy. Tenemos mucho todavía por delante en información, no así en tiempo, pero vamos a tratar de compactarlo y de resumirlo rápidamente. Si me acompañan, vamos a ver algunas cuestiones que se viralizaron ayer en las redes y que marcaron lo que más se ha visto, lo que más ha llamado la atención. Primero, esto, escuchen. No se ve, la patria no se ve, la patria no se ve, la patria no se ve. Bueno, esto es en el medio de una misa, ¿sí? En la iglesia de la Santa Cruz del barrio porteño de San Cristóbal, la gente empezó a cantar La Patria No Se Vende en una misa en honor a Nora Cortiñas, expresidenta de Madre de Plazas de Mayo. El cura y los monaguillos se sumaron. Bueno, son personas, está bien. ¿Tienen ganas de cantar ellos? ¿Cómo es el canto peroncho que termina ahí? Tiene una entonación final en la última estrofa que vos te das cuenta que son peronchos, canten lo que canten. No sé, estira la última vocal. Estira la última vocal. Estira la última vocal. Bueno,
Bueno, parece que el cura dice, bueno, ella que está hablando tanto, dice. Estás mostrando Buenos Aires y nosotros recorrimos la Argentina cuando Bernabé dijo, claro, muchachos, salgan afuera, la pandemia no existe, es una mentira del gobierno. Uh-huh. Y los feligreses apoyaron su idea. Después, ¿no? Él estuvo muy enfermo por el tema del COVID, ¿no? Él la pasó muy mal, la pasó muy mal. Muy mal. El que piense que el padre, el cura, me gusta más decirle cura que padre. Sí. El cura, el padre o los pastores de las iglesias no están todo el tiempo tratando de llevar agua al molino de su gusto político, de su interés político, es un inocente. Desde el Vaticano para abajo, en Brasil, en Estados Unidos, en Carlos Paz, ¿han influido tanto las comunidades religiosas para que se den vuelta a elecciones? Obvio, seguro. Hablando de eso, el Vaticano creo que mañana recibe a Kicillof, me parece, el Papa. Y hoy va a haber un encuentro mundial con humoristas. ¿En el Vaticano? En el Vaticano. Sí, es cierto. Y mirá, Ginsburg, creo Whoopi Goldberg, entre otras, va a estar ahí. Bueno, pero acá bueno. Malena Ginsburg, ¿no es? Creo que sí. La representante humorista para la presentación del Papa. Bueno, esto pasó ayer en una iglesia de un barrio porteño. Y esto pasó ayer, la imagen que vamos a ver ahora, que es el escalador polaco. Sí. Sí. ¿Sí? Que trepó a una torre gigante allí en el barrio porteño de La Costanera, era, sí, puntualmente. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente y el hombre seguía trepando como si nada. Tiene esta costumbre. Ha trepado, creo que, la Torre Eiffel, sí, entre otros grandes íconos en altura del mundo. Pero claro, llamó poderosamente la atención, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo, y es por ello que fueron convocados los bomberos para actuar rápidamente. Vean lo que es la mole, ¿sí? De 125 metros, me parece que era, o un poco más. Y trepaba como si nada, con cero medida de seguridad. Claro. Una cosa de loco, la camiseta de Argentina puesta, y allí seguía trepando. Hay que estar chiflado. En realidad no lo hace por chiflado, lo hace porque, bueno, es su trabajo de llamar la atención todo el tiempo. Ah, bueno, pero no cualquiera. ¿Vos subirías así? No, bueno. Lógicamente no. Hasta el mojón llegaste, ¿no? Al mojón he llegado para sacarme una foto y buscar yo algún like. Yo ni 2 metros me trepo ahí. Escucha, sí, lo que pasa es que, bueno, él cumple con su objetivo, ¿no? Que claro, él hace esas cosas. Y como siempre, las babosas de control lo esperan abajo. ¿Lo arrestaron abajo? Lo arrestaron abajo, claro, sí. Es más, por lo que me contaba... Pero recién, él hizo el videazo, o sea... Sí, Samuel, tuvieron que hasta romper una parte de la construcción del edificio para poder meterlo adentro y bajarlo. Sí. Porque no había forma, sino como con una escalera y no llegaba, con un helicóptero. No sé si era viable la zona para meter un helicóptero allí. No, si no estaba con seguridad, no estaba con agarrado, no había ninguna agarrado nada. Hasta capaz el mismo viento del helicóptero lo tira. Lo tira. Es que, por eso digo, hay que ser... Y hay viento allá arriba, Giachero, ¿eh? Y arriba siempre hay viento. Global, del edificio de Global, míralo. Ajá. Una cosa... Bueno, era, no era tan complicada la tarea, porque viste que está todo como marcado, sí. O sea... Igual debe ser agotador, che. ¿Eh? Debe ser agotador, al piso 10. Pero mira, es muy fácil, ¿ves? Mira. ¿Qué tipo? Sí, que una chapita de esa se desprenda, chao. El punto es que comprometes a mucha gente, ese es el punto, ¿no? Comprometes a mucha gente. A mí me parece... En el resguardo de la vida, y es plata nuestra. Ahí está, a eso iba a lo de... En definitiva, pensalo en frío... Ese chiste lo pagamos nosotros. Sí, a ver, cortaron la calle, seguramente. Pusieron a disposición móviles de la policía. Todo eso sale plata. Obvio. Y dejan de hacer otras cosas. Son más importantes que este estúpido trepando en edificio, ¿no? Pero bueno. Cosas que se vieron en las redes sociales en el día de ayer. Vamos a hacer una nueva pausa, así nos acomodamos en el tramo final del programa y después hablamos del fin de semana súper largo que se viene para los próximos días. Buscamos la segunda y última pausa de esta edición de día miércoles en la mañana de Carlos Paz Televisión y como siempre lo vamos a hacer repasando los datos del tiempo de este día. Bueno, ¿quieren su versión corta? 14 grados centígrados. Muy bien, la temperatura actual. Así me gusta, señora. Sintético y rápido. Sí. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos, te recuerda cursos y talleres, tortas y tartas nivel 1, nivel 2,
pastelería emprender y mesa dulce en un bocado. Además, peluquería, estética facial y masoterapia. Cadov, Juan B. Justo 228, comunicate al 530-796 en Cadov. Y también pasamos por Lava que te lava. Lava que te lava, el lavadero industrial y familiar de Villa Carlos Paz, te presenta la oferta de la semana. Te conté que si seguís a Lava que te lava a través de nuestras redes sociales tenés automáticamente un descuento del 15% en todo el área de lavandería. Está muy muy bueno y además accedes a un montón de promociones simplemente por seguirnos en Instagram como Lava que te lava, Pablo. Boulevard Sarmiento 91, comunicate al 319-959, Lava que te lava. Y te pido, Samu, si tenemos lo del sorteo por el festejo del Día del Padre, la invitación de CPTV a participar de un mega gran sorteo para festejar el Día del Padre. Solo tenés que escanear el código QR que tenés aquí en la pantalla, ingresar tus datos y ya estás participando. Es destinado a los abonados de Carlos Paz Televisión que tengan su cuota al día. Primer premio, arrancamos por dos televisores y después extendemos una larga lista que van a tener como beneficio a aquellos que nos premian todos los días sumándose a nuestro canal. Rápido, simple, sencillo y sin perder tiempo, escaneas el código que tenés allí en pantalla, llenas tus datos y podés quedar de la mejor manera el próximo día domingo con el festejo del Día del Padre, gracias a Carlos Paz Televisión. Pausa, la segunda y última y ya venimos. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios, sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan B. Justo 228, teléfono 432-878. Complejo El Estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo El Estadio. Complejo de Fútbol 5. Cuatro canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48-61-24 o al 15-64-92-13. Electricidad Centro. Iluminación en general, hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado, diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. Dos direcciones, en Villa Carlos Paz, también búscanos en redes sociales y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. De la mañana, 50 minutos en todo el territorio argentino. Linda mañana tenemos en la ciudad de Carlos Paz, sol a pleno, no hay viento, a diferencia de lo que ocurría esta mañana bien tempranito. Hay bastante sol y la temperatura comienza a trepar a números que, ya le hemos anticipado, van a estar muy por encima de los 20 grados. Y la pregunta que nos hacíamos en el comienzo de nuestro programa es si para este super fin de semana largo que incluye días de la semana que viene, salvo martes y miércoles, después es todo feriado. Carlos Paz se prepara con expectativa, si ya hay consultas, hay reservas, si todavía no se ha concretado mucho en ese sector, el vinculado al hotelero. Bueno, el tema lo aporta desde nuestro móvil, en este caso Beto Pereira.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día para ustedes también, para toda la audiencia. Es así, es lo que nos preguntamos todo, a ver qué va a pasar estos fines de semana largos que se vienen. Sabemos que el próximo es de 3 días, el siguiente es de 4. ¿Por cuál se tira la gente? ¿Por uno, por el otro, por los dos? Y para eso estamos con Carolina Sacilota, presidenta de la ASOGA, para que nos comentes, Carlos, a ver qué pasa, qué va a pasar. Hola, Beto, ¿cómo estás? Buen día, los saludo a Paulo, muy buenos días para todos. Bueno, acá estamos expectantes de cómo va resultando este fin de semana extra largo. Evidentemente, estos dos fines de semana que han quedado ahí casi juntos, con 2 días hábiles en el medio, hace que la gente se haya volcado principalmente al segundo fin de semana, que es el de 4 días. Así que estamos teniendo un bajo nivel de reserva para este, para el primero, que justamente coincide con el Día del Padre. Sabemos que es una festividad que por ahí las familias eligen juntarse. Venimos con un nivel de reserva bajo, bastante bajo, y una mejor performance para el segundo fin de semana largo, ya con un nivel de reserva previa del 60%, lo que nos alienta que va a ser un muy buen fin de semana. Claro, esto de tener dos fines de semana seguidos, obviamente que en materia de fechas uno no lo elige porque caen por calendario, ¿no? Digo, pero ¿no favorece? No, yo creo que no favorecen tener dos fines de semana largos, que se hace inclusive enmarcado en una coyuntura de recesión tan fuerte como estamos teniendo. Yo creo que imposibilita tomarse los dos. O también una expectativa al principio es poder hacer como una semana de vacaciones, y bueno, eso evidentemente que no se está dando. Claro, porque surgió esa posibilidad, digo, muchos decían, bueno, muchos tendrán la posibilidad de tomarse martes y miércoles también, cosa de extender y hacer unas vacaciones de 9 días. Eso habría sido fantástico haberlo logrado, pero bueno, evidentemente que está pesando el momento en la situación económica de nuestro país y no se está dando en el resultado de la demanda, digamos. Se está cerca también del periodo de mayor concurrencia del destino invierno, ¿no? Que son las vacaciones de julio. Totalmente, totalmente. Yo creo que también eso incide, que ya la gente está pensando si va a poder tomarse algunos días en las vacaciones de julio. Venimos con buen nivel de consultas para vacaciones de julio, así que tenemos buena expectativa de que podamos tener un desempeño óptimo para esta temporada estival. Paulo, si querés trasladar consultas, Caro te está escuchando ya. Sí, por supuesto. Primero saludarla y agradecerle como siempre su gentileza y la amabilidad de recibirnos allí. Gracias, Caro. Y lo otro que te iba a preguntar, esto medianamente que vos venías diciendo, ¿era esperable que se diera de esta manera? Porque entre otras cosas el segundo fin de semana, el que tiene 4 días y no 3, no coincide con el Día del Padre en el medio. Hablas de una reserva del 60% más o menos ya de base para ese fin de semana. O sea, que es posible que tengamos un movimiento muy intenso y muy interesante para esos 4 días, ¿no? Sí, sí. Yo creo que nuestras estadísticas, la muestra está justamente verificando esto de que el nivel de reserva previa se ubica alrededor del 60% para el fin de semana, el segundo, el fin de semana largo. Lo que yo creo que va a suceder es eso, vamos a tener un muy buen movimiento en la ciudad. Distinto a este primero, que las reservas están en un 20% promediando, o sea, es bastante bajo. Y bueno, yo creo que la incidencia de lo que estábamos hablando antes, que son los dos muy pegaditos, con las vacaciones de julio muy cerquitas, está perjudicando, digamos, que podamos trabajar mejor este primer fin de semana. Caro, ¿con qué tarifas están trabajando? ¿Cómo las han podido diagramar, plantear? Digo, porque me imagino que también para ustedes es muy difícil en el sentido de que las cosas siguen aumentando, se puede trasladar una parte, se puede trasladar todo. ¿Cómo han desarrollado esa temática? Bueno, el tema de tarifas viene siendo bastante complejo en nuestra plaza, viene siendo muy complejo, o sea, yo creo que viéndolo desde el lado optimista, creo que tenemos una plaza muy competitiva en términos de tarifa, lo que nos podría ayudar a captar mayor caudal de demanda, pero en términos internos, visto desde el lado empresario, estamos con una problemática para trasladar a precios
los incrementos de costo que estamos teniendo, y justamente en estos fines de semana, como es el Día del Padre, bueno, se hace difícil poder colocar una tarifa que esté muy lejos de la que se trabaja en la temporada baja. Ya para el fin de semana, el segundo fin de semana, ya vemos que la tendencia de la tarifa es un poquito más actualizarla, ¿no? Bien. A lo que se viene trabajando, lo que es la demanda del fin de semana largo. Pero es un tema muy complicado que estamos viendo en la plaza, sobre todo en estos meses de baja, ¿no? Lo que ha sido mayo, junio. Yo recién estaba pensando, ¿cuándo fue la última vez que hablamos? Claro. Y me parece que hace un montón que estuvimos hablando de algún evento en particular que disparaba la demanda turística de Carlos Paz. Bueno, han pasado mayo, ha pasado junio, está pasando junio y falta todavía para llegar las vacaciones de julio. Y bueno, va a ser también complicado llegar al verano. Así claro. Que bueno, hay que seguir trabajando y tirando todos para el mismo lado. Sí, y el otro tema ya para cerrar es lo vinculado a los servicios, ¿no? Porque se viene la época donde hay que prender la calefacción, los que tienen por gas o por electricidad, aquellos que tienen también el servicio de climatización de pileta. Bueno, ahí va a haber números importantes también, ¿no? Ya los venimos viendo, ya se viene haciendo un análisis de aumento de tarifas, estamos tomando registros, ya venimos desde el mes de abril, ¿no?, estudiando este tema a través de los recursos de la Asociación Hotelera, de la FEGRA, también de la Federación, porque es un tema muy preocupante el tema de las tarifas de los servicios en estructuras como en el caso de la hotelería o la gastronomía, que somos intensivos, hacemos uso intensivo. Así que, bueno, es el marco de dificultad en el que se está desarrollando nuestra actividad. Así es. Desde nuestra parte, todos los recursos de intermediación que tenemos con las instituciones, con las prestadoras de servicios, también a nivel nacional, se está gestando todo lo que está a nuestro alcance para lograr algunas medidas paliativas, porque, bueno, en esto estamos todos, ¿no? Ya sea una factura de residente como comercial, estamos todos en medio de este tema, pero bueno, nosotros que tenemos la responsabilidad de tener estas estructuras abiertas, que tenemos gente a cargo, familias a cargo, se está haciendo muy difícil. Perfecto. Caro, gracias como siempre, muy amable, y seguramente después de este super fin de semana largo estaremos a la conversación para buscar las conclusiones. Un gusto siempre recibirlos. Gracias. Gracias, Beto. Gracias, Paulo. Nos vemos. Hasta luego. Allí estaba Beto Pereira con Carolina Sassiloto, presidenta de la Asociación Hotelera de Carlos Paz. Flojo el primer fin de semana, sí. Muy bueno el segundo. Es la conclusión. ¿Será una constante en todos los lugares turísticos del país, sí, o será yo creo acá? Que sí. Yo creo que sí. El Día del Padre es clave en el medio. Sí. Claro. Es muy clave. Gastás unos pesos ahí para el festejo. Hay que hacerle regalo. Hay que hacer regalo. Sí, y ya que gastan, comprando. Usted tiene por dos, ¿eh? Sí, gasten un poquito más que un boxer. Yo ya le dije, no, yo ya regalé y le dije, ¿boxer? Esto va para el Día del Padre. Vamos a hacer una campaña en contra del boxer y en las contra medias. Del boxer y las medias para el Día del Padre. Pueden ser con un desodorante a bolilla. Claro, algo. Un paquete de hierba es un montón. Un All Spice sería algo un así. Un All Spice, eso iba a decir, antes era un All Spice. Claro. Tú ibas al súper y lo comprabas y quedas bien. Claro, obvio. Produzca, ganan cosas ricas. Pobre papi. Nos vamos, no tenemos más tiempo para nuestro programa el día de hoy, nos ha quedado mucho, así que seguramente lo trataremos mañana. Culpa suya, GH. Seguro. Señora, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mauri, nos vemos mañana y traiga budín, ¿eh? Mañana traigo budín, mañana jueves traigo un budincito para compartir, así que mañana jueves estamos de vuelta a las 8 en punto como siempre. Final. Para nosotros ya llega Marcelo Arias, yo te avisé en la mañana de CPTV y por mi parte nos estamos encontrando al mediodía con las noticias. Chau, 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 buen resto de la mañana para todos. Cardega,